En Banco Atlántida celebramos nuestro mes de aniversario con las tasas más bajas en todos nuestros préstamos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa, presenta. El día de mañana 27 de febrero, el Partido Nacional de Honduras celebra su 117 aniversario de fundación. El Partido de la Estrella Solitaria fue el segundo partido en formación en el sistema de partidos de Honduras. Se fundó en 1902, tras una crisis en lo que era el único partido liberal en Honduras, que se fundara en 1891. Manuel Bonilla se presenta en la historia del Partido Nacional como su gran fundador. Desde 1933 hasta 1948, Tiburcio Carías Sandino gobernó Honduras durante una década y media, lo que lo convirtió en el presidente más longevo al frente de un gobierno hondureño. Para muchos, esto fue una dictadura, tomando en cuenta la forma de conducir al país en aquellos entonces por Tiburcio Carías Andino. Desde 1982, tras el retorno a la democracia en la tercera ola, el Partido Nacional hasta la fecha acumula 5 victorias en elecciones de forma ininterrumpida. El primer gobernante del Partido Nacional de Honduras fue Rafael Leonardo Callejas, quien gobernó Honduras de 1990 a 1994. Posteriormente, en 2002, Ricardo Maduro se convirtió en el segundo gobernante de tendencia del Partido Nacional de Honduras. En el año de 2010, tras el golpe de Estado en el Partido Liberal de Honduras, Porfirio Lobo Sosa se convirtió en el tercer gobernante con bandera del Partido Nacional de Honduras. Y hasta la fecha, el presidente Juan Orlando Hernández ha gobernado durante 2 periodos. El Partido Nacional de Honduras celebra mañana entonces su 117 aniversario de fundación. Y vea usted qué interesante el lema que han utilizado o que van a utilizar los nacionalistas para celebrar este 117 aniversario. Su lema es Juventud Nacionalista, Revolución y Esperanza. Ese es el lema que van a utilizar los nacionalistas mañana en su 117 aniversario de fundación. Solamente ha llegado parte del panel para el foro de hoy, para hablar sobre este tema de la renovación al interno del Partido Nacional de Honduras. Son 2 jóvenes promesas del Partido Nacional. Saludo en principio al director de comunicaciones del Comité Central del Partido Nacional, al joven Gilbert Bertrán. Buenos días, Gilbert. ¿Qué tal estás, Eric? Un enorme placer para mí estar contigo el día de hoy, con todo el pueblo hondureño. Agradecerte por esta oportunidad de poder compartir finalmente con el pueblo nacionalista y con el pueblo en general, hablando de este tema tan importante como nuestro 117 aniversario, el porqué de este curioso lema que ha levantado mucha polémica, incluso al interno del mismo Partido Nacional, del por qué utilizar una palabra como revolución, dedicárselo directamente a la juventud, en este caso aniversario número 117, y poder hablar del futuro de esta institución política que nosotros tanto amamos, que creemos que tanto bien le ha hecho a Honduras y que tiene tanto todavía por qué seguir aportando en las próximas elecciones. Saludo al joven nacionalista Erasmo Portillo, hoy director de Becas Educrédito. Buenos días, Erasmo. Muy buenos días, Eric. Yo quiero dar un saludo fraterno a todos los hondureños y hondureñas que van camino a la universidad, a su trabajo. La realidad es que para nosotros y para el Partido Nacional es de profunda alegría estar en este momento tan importante, porque nosotros también estamos replanteándonos bastantes temas. Y hoy por hoy, cuando mencionamos que la temática es juventud, revolución, esperanza, lo decimos porque nos lo creemos y porque ha sido parte fundamental y parte esencial para el Partido Nacional, la juventud, y hoy lo estamos demostrando, pero podemos avanzar más todavía en esa vía. Gracias, Erasmo Portillo, por haber atendido el llamado del foro de Canal 10 para este foro muy especial, tomando en cuenta de que mañana a las 6 de la mañana, Gilbert, es la celebración. Sí, tradicionalmente nosotros arrancamos a las 6:30 de la mañana en el Parque de la Leona, donde, mira, yo creo que es importante darle también la buena noticia a los nacionalistas que hemos logrado reconstruir
la estatua que en su momento fue malograda lastimosamente por malvivientes de nuestro fundador Manuel Bonilla. Recordemos que en el contexto de la violencia postelectoral que se dio en el país, lastimosamente hubo quien pensó que era correcto botar la estatua y cortar la cabeza de Manuel Bonilla, pues el Partido Nacional ha tomado la determinación de poder reconstruirla para poder llevar a cabo allí siempre lo que nosotros hacemos, que es llevar flores, el poder estar ahí compartiendo con los diferentes líderes que tiene el Partido Nacional en este 117 aniversario. Así que en el Parque La Leona mañana tendremos alguna actividad, y hoy también en las instalaciones del Comité Central del Partido Nacional vamos a tener a partir de las 4 de la tarde un evento también directamente relacionado con la juventud, donde se le van a entregar reconocimientos a jóvenes de una trayectoria importante en el partido, que han aportado finalmente también con su actuar al Partido Nacional y que estamos claros en que tenemos que reconocerles. ¿Cuáles van a ser los principales puntos el día de mañana en la celebración de este 117 aniversario del Partido Nacional de Honduras, Kilbert? Bueno, mira, pues ya tenemos a nuestra amiga mujer aquí también, que parte fundamental de la juventud del partido. Mira, resaltar primero el tema de los arreglos florales, que siempre lo hacemos. Segundo, reconocer a Manuel Bonilla, a nuestro máximo fundador, al hombre, como tú lo decías, luego de esa separación que se da del Partido Liberal, porque es curioso que también es un fundador del Partido Liberal de Honduras, luego funda el Partido Nacional por diferencias al interno de la institución roja, blanca y roja, y luego de todo esto, el Partido Nacional entrará en una dinámica también, Eric, que hemos entrado ya aproximadamente hace un año, desde que llegó a la presidencia del Comité Central el licenciado Reinaldo Sánchez, donde estamos buscando la forma de cómo vamos obviamente rejuveneciendo el partido, donde vamos planificando también la visión estratégica que tiene el Partido Nacional para los próximos 50 años. Tú eres un entendido en el tema de la política y de la planificación política, la estrategia política. El Partido Nacional sabe que tiene que tener una reinvención muy importante en ciertas áreas, reconociendo también los grandes avances que han permitido grandes líderes que hoy por hoy tenemos también al interno de nuestro partido. Así que va a ser un compendio de celebraciones que, por cierto, ya hemos tenido actividades prácticamente en todo el país. Hemos estado, por ejemplo, en Colón, los jóvenes han estado con campañas de reforestación, llegando a escuelas, también en el departamento de Cortés, en Potreríos, por ejemplo, en el municipio de Potreríos, vamos a tener actividades también el día de mañana. Hoy hemos tenido aquí también en Francisco Morazán, el fin de semana, el programa de voluntariado más grande, tiene un partido político, es más, el único programa de voluntariado de un partido político, que es el Partido Nacional, estuvo también trabajando. O sea, en los 18 departamentos vamos a intentar llevar la felicidad que nos embarga por estar en este 117 aniversario. A Kilbert Bertrán, por su labor en el ejercicio del periodismo deportivo, ya todo el mundo lo conoce, y ahora como director de comunicaciones del Partido Nacional, incluso en la reciente pasada campaña se desempeñó como candidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán. Pero por aquí me indican que le pregunte a Erasmo Portillo, ¿quién es Erasmo Portillo y su arraigo por el Partido Nacional de Honduras? Sí, efectivamente, yo creo que sería una interesante pregunta a responder. Yo creo que el Partido Nacional, el presidente Hernández, han sido cauces, ¿verdad?, y vías para dar a conocer y crear espacios a la juventud. Yo soy un ejemplo de ello. Uh-huh. Yo por eso le digo y le cuento a todos los hondureños y hondureñas que el Partido Nacional está abierto. El Partido Nacional es una vía, y al final, como plataforma para llegar al gobierno y poder hacer esos cambios estructurales y dar esas grandes oportunidades. Y yo, Erasmo Portillo, de 26 años, en este caso, se me ha dado la gran oportunidad de servir desde la Secretaría de Educación. Y para contarles con el tema de la juventud, porque yo soy militante del Partido Nacional, pero como funcionario de gobierno se me ha dado el gran chance de llegar a beneficiar, ¿verdad?, con dinero del pueblo hondureño, a más de 15.000 hondureños que hoy gozan con una beca de 3.000 lempiras para estudiar tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. Y fíjese bien, Eric, nosotros ya estamos llegando a más de 500 jóvenes hondureños cumpliendo sus sueños de estudiar un posgrado en el extranjero. Y justo ahorita estamos por lanzar esta convocatoria para llegar este año a más de 250 jóvenes más. Bueno, también por aquí me dicen, ¿usted es el yerno de Ricardo Álvarez, Erasmo? Efectivamente, de alguna manera yo creo que eso también causa una línea y marca una línea dentro del Partido Nacional. Pero mi familia misma de Ocotepeque,
ha tenido un origen político y ha tenido una militancia en el Partido Nacional también. ¿Usted nació aquí en Tegucigalpa o en el departamento de Ocotepeque? Sí, yo nací en Tegucigalpa, pero fui inscrito en Ocotepeque. Sí. ¿Y se va a postular en las próximas elecciones? Bueno, yo creo que como un militante más dentro del partido, hay distintos líderes y distintas, por decirlo así, lideresas también, que tiene un espacio y un derecho, y uno está atento a lo que el partido y la dirigencia le proponga a uno. Yo pensaría que por ser yerno de Ricardo Álvarez, usted va a participar en el movimiento, pero le voy a dejar esta pregunta para el segundo segmento, tomando en cuenta de que ya en el Partido Nacional ya surgieron los primeros movimientos. Su padre también tiene su mismo nombre, Erasmo Portillo. Sí, de hecho mi padre ha sido otro gran militante del Partido Nacional, un gran dirigente leal a su partido, pero sobre todo al país, porque yo quiero ser muy franco, y esto se lo digo a ustedes, pueblo hondureño, porque es cierto que somos un partido nacional, orgullosos de ser parte del Partido Nacional, pero los partidos son plataformas para llegar al poder, y un país no se saca adelante únicamente de una visión partidaria, se saca adelante de una visión de país. Yo creo que el presidente Hernández ha tenido esa visión. Y cuando me preguntan por mi padre, ha sido un gran político dedicado al partido, igual que mi madre, mi abuelo, bisabuelo, y por parte de mi familia política también han sido nacionalistas orgullosos y hondureños muy leales. Aquí me envía un mensajito Erwin Mendoza y me dice, salúdeme a Erasmito. ¿Le llaman entonces? Erasmito Portillo. Kilbert, ¿quiénes van a estar mañana en la celebración de este aniversario? ¿Va a estar Pepe Lobo, va a estar Juan Orlando? ¿Va a estar Ricardo Álvarez, Tito Fura? Esperamos contar con la presencia de todos los liderazgos del partido. La invitación ha sido abierta. El Partido Nacional tiene líderes como los que usted ha mencionado y también tiene otros líderes. También estará el presidente del Comité Central, Reinaldo Sánchez. Esperamos contar también con la mayor cantidad de diputados posibles. Somos la bancada más grande dentro del Congreso de la República. Esperamos tener ese tipo de representación. Y vamos a tener también a los presidentes de comisiones. Mira, Eric, la grandeza de un partido político no solamente está constituida por los que normalmente estamos al frente de la batalla mediática, que es lo que muchas veces en política se valora, porque el que da la cara es el más conocido normalmente. Pero permítame, atrás, Kilbert, ¿invitaron a Pepe Lobo a esta celebración? Don Porfirio Lobo Sosa es un líder indiscutible del Partido Nacional. ¿Cómo no sea bienvenido a una celebración de un aniversario más? Yo creo que engalanaría realmente la presencia de Porfirio Lobo Sosa el poder estar ahí en el 117 aniversario. Ojalá que lo tenga dentro de su agenda. Lo que te decía era que normalmente aquellas personas que estamos al frente de los medios de comunicación o frente a las cámaras, somos las personas más reconocidas dentro de un partido político. Pero el Partido Nacional es enorme. Mañana van a estar, y yo invito a los medios de comunicación, que sea que ustedes van a estar allá transmitiendo también, viendo, por ejemplo, cómo el Partido Nacional tiene comisiones que representan a los diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, tenemos una comisión de la mujer, que no vayan a pensar que el Partido Nacional solo manda o tiene hombres en los foros. Ya va a venir y va a estar con otros, una joven nacionalista también que ha estado invitada a este foro. Tenemos una comisión de la mujer, tenemos una comisión de salud que constantemente hace brigadas médicas en los 18 departamentos del país, tenemos una comisión de los pueblos indígenas que se preocupa por generar políticas públicas importantes para este sector de la sociedad, tenemos una comisión también, por ejemplo, del sector discapacitado, que fíjense que es muy interesante. Nuestra comisión del sector discapacitado recientemente se reunió con la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. Nos reunimos con ellos, nuestra comisión, como iniciativa de nuestra comisión, para poder ir a solicitarles que dentro del nuevo censo que se establecerá en nuestro país se incluya también a las personas y tengamos claro un número definido y podamos mapear las ciudades en donde están las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Eso es importante, eso es finalmente tener generadores de cambios al interno de un partido político. Y así sucesivamente vamos teniendo una serie de otras comisiones que nos van permitiendo a nosotros el poder tener representatividad dentro del Partido Nacional. Si me pregunta de los liderazgos del partido, mire, yo creo que al interno de nuestro partido y en los 18 departamentos, en los 298 municipios del país, el Partido Nacional tiene líderes muy fuertes. Si ustedes se fijan, el dominio que tenemos nosotros, todos los diputados más votados prácticamente en los 18 departamentos del país, hablando de diputados que son los liderazgos locales,
de los departamentos, se va a dar cuenta que son del Partido Nacional, se va a dar cuenta que tenemos 173 alcaldías también que están en nuestro poder. Eso habla realmente que la estructura, o sea, estructuralmente el Partido Nacional es el partido que tiene la mejor organización y que tiene la mayor representatividad dentro de los puestos ganadores de elección popular. Erasmo Portillo, ¿y los jóvenes cómo analizan la gestión del gobierno del Partido Nacional frente con Juan Orlando Hernández? Bueno, yo creo que de parte nuestra, para nosotros el presidente Hernández ha sido un revolucionario, tal y como indica nuestro eslogan de aniversario del partido. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque cuando uno tiene el chance, la oportunidad de trabajar un poco más de cerca con el presidente Hernández, uno se da cuenta del compromiso que tiene. El presidente Hernández ha impulsado los grandes cambios que este país en muchos años no había tenido. Y eso uno se da cuenta en programas tan emblemáticos como el mío. A mí se me ha dado chance de liderar un programa que viene y se administra con fondos del pueblo hondureño, que ha llegado a más de 15.000 jóvenes. ¿Cuándo en la historia del país nosotros habíamos tenido la oportunidad de entregar 15.000 becas de 3.000 lempiras al mes a 15.000 jóvenes? Y además, poderle dar el chance a más de 500 hondureños de estudiar y de cumplir sus sueños de irse al extranjero. Eso de alguna manera, Eric, yo creo que manda un mensaje potente. Y miren que no estoy hablando del resto de programas y de proyectos. Por ejemplo, las carreteras que se han impulsado. Se puede criticar mucho, pero ahorita también vienen 24.000 millones de lempiras en temas de carreteras. Y después podemos ver el tema de la seguridad. Para mí el tema de la seguridad es un tema emblemático. El presidente Hernández y ha demostrado que puede. ¿Por qué se lo digo, Eric? Porque es verdad, falta mucho. Pero se ha avanzado bastante, y cuando uno ve las cifras, que al final las cifras pueden ser muy criticadas porque las cifras son frías, pero las cifras son un indicativo también de que se ha avanzado. Y con eso quiero contarle algo, Eric. El presidente Hernández ha sido invitado por parte de la OEA, este jueves estará por ahí, porque le han pedido que vaya a contar cuál ha sido la experiencia del país y de su gestión en el tema de la seguridad, porque hoy el BID lo dice. No lo decimos nosotros los hondureños, lo dicen bancos multilaterales, que aquí en Honduras lo que ha pasado es un milagro. Lo han dicho distintas personalidades de otros gobiernos, pero también de bancos multilaterales y cooperantes. Entonces, de alguna manera, cuando me preguntan a mí cómo califico yo la gestión del presidente Hernández, claro, todos somos humanos y todos tenemos errores. Pero el presidente Hernández en distintos temas y de manera transversal ha sido un realmente transformador. Bueno, la oposición política descalifica al gobierno del presidente Hernández e incluso lo aplazan. Por ejemplo, líderes referentes como Salvador Narrala, como Manuel Zelaya y Luis Zelaya dicen que no ha pasado la prueba el presidente Hernández como gobernante de Honduras. ¿Qué opina en lo particular de la oposición, Erasmo Portillo? Mire, yo siento que en toda democracia, recordemos que este no es un régimen, esto es una democracia, y gracias a Dios el pueblo hondureño se ha manifestado en las urnas a través de las últimas décadas. Entonces esto hace de que esto sea una y haya una libertad de opiniones. Y cuando la oposición se manifiesta en contra de eso es normal, y no solo normal sino natural. Porque de parte del presidente Hernández yo se los puedo decir, el presidente Hernández es una persona que escucha, valora y le ayuda a toda crítica de la oposición. Claro, hay críticas que la misma oposición tiene que no pueden ser tomadas como una realidad. Pero lo que sí es cierto es que el presidente Hernández esto le ayuda, le forma, y también ayuda a todos los partidos políticos para que vayamos formando un criterio mucho más maduro. Bueno, y la juventud del Partido Nacional, Kilbert, ¿qué opina en lo particular sobre temas relevantes y que siempre están en la opinión pública y que han dividido, que han fragmentado el pueblo hondureño con este tema de la reelección presidencial? Mira, solo quería aumentarle un poquito más a la pregunta que le hiciste a Erasmo, porque me pareció muy interesante que la oposición política en el país nos critica. Y no se critican entre ellos mismos, pues se destrozan entre ellos mismos. ¿Qué diferencia va a tener lo que hacen en el Partido Nacional? Yo creo que es una oposición bastante lamentable, una oposición altamente destructiva la que tenemos en este momento en el país. Ayer hemos visto nosotros con pena, por ejemplo, lo que ha sucedido con algunos medios de comunicación que ahora se sienten con la libertad de agredir a aquellas personas, hey, simplemente porque no pensamos igual. Yo creo que eso es vergonzoso, al nivel de odio que han llevado a la población en nuestro país, lastimosamente, con algunas palabras y con algunos hechos, que más, ni ellos mismos, porque aquí está Erasmo de testigo. Al final,
el odio se queda en los medios de comunicación. Hay reuniones en las cuales uno perfectamente entabla relaciones y pláticas con ellos. Y dentro de la política hay elementos de negociación que son naturales aquí y en todas partes del mundo. Y allí sí no hay ningún tipo de problema. Solamente le cuento, Gilbert, como referencia a lo que pasó ayer por parte de un periodista de UDTV contra un ciudadano de origen venezolano, pero ya naturalizado hondureño. En esa silla donde está usted, Eval Díaz me confesó que el gobierno del presidente Hernández fue el que le otorgó la frecuencia de UDTV. Sí. Al expresidente Zelaya, vea cómo son las cosas. Mire, y yo le voy a decir algo. Erasmo dijo algo que es muy importante: somos seres humanos y nos equivocamos. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que es positivo que hayan espacios de comunicación de todas las facciones y de todas las ideologías de pensamiento. Es normal que cada quien tenga un pensamiento. Lo que yo no voy a permitir y lo que no voy a considerar correcto es que tengamos que llegar a la agresión física por pensar de forma diferente. Ese es el grave problema. Y que nos estemos encargando en sembrar tanto odio en la población y en un sector de la población que lastimosamente es radical. Y yo creo que a eso es lo que estos grupos están siendo irresponsables. Y particularmente aquí ponerle nombre y apellido. Líderes irresponsables como los que representa Libre, que en este momento es, en gran parte, y yo creo que verlo así objetivamente, es el más grande peligro que tiene Honduras. Yo lamento mucho lo que le pasa al Partido Liberal, por ejemplo, porque el Partido Liberal es un partido con el que nosotros hemos competido durante años y hemos visto que llevamos la vía democrática del país con altos, con bajos, con lo que usted quiera, de repente de alguna forma. Ahora, ¿qué es lo que representa Libre? Lo que hoy estamos viendo en Venezuela. Y eso es una realidad, un partido político financiado por Venezuela. ¿Ustedes representan la solución para Honduras? Yo creo que nosotros representamos la estabilidad y el camino correcto para Honduras. Mire, nosotros ni como partido, ni una tan sola persona, ni Quilbet, ni Juan Orlando Quilbet, ni Ricardo Álvarez, ni Mel Zelaya, ni Salvador Nasralla, ni Ariana Banega, ni Amo Portillo, ni Eric Mejía, tiene la solución para un país. Porque un país no lo cambia una persona. Ahí lo van a cambiar todos, y lo vamos a cambiar nosotros cuando entendamos nuestra y cumplamos con nuestra labor como sociedad. Que no estemos solamente viendo las cosas de la responsabilidad que tiene el gobierno, también asumiendo nosotros la misma. Tú sabes, dentro de la teoría política, es tan importante el partido político que gobierna como los partidos políticos que hacen oposición. Porque la oposición constructiva también te permite a ti tener un mejor sistema democrático y que se vaya avanzando de una forma positiva en cuanto a los, valga la redundancia, avances de país. Pero por hoy estamos viendo un partido político como el Partido Nacional que quiere construir, que te lo exigiéramos. ¿Cuándo antes en Honduras habían existido becados? Hoy tenemos 15.000 jóvenes becados en universidades y tenemos más de 500 jóvenes que están en el extranjero estudiando en este momento, becados por el gobierno de Honduras, que van a regresar a aportar los conocimientos que han adquirido en el exterior. Hoy tenemos las mejores carreteras de Centroamérica, que nos hace falta en el tema de salud pública, por ejemplo. Yo estoy completamente de acuerdo que tenemos que buscar la forma de cómo se construye un nuevo hospital, de cómo se va dándole un mejor sistema de salud pública al país. Estamos completamente de acuerdo en eso, que tenemos resultados importantes en seguridad. Entonces, ¿qué tenés? Un partido político que está intentando trabajar, y entonces tenés a alguien que va caminando y a otros que simplemente lo están apedreando. Eso es lo que tenemos en este momento en el país, y yo creo que la gente, la mayoría de la sociedad, está clara en que esa dinámica es la que nos ha llevado lastimosamente los últimos años y que ojalá que pueda llegar a cambiar por la paz, la estabilidad y el crecimiento de Honduras. Me parece muy interesante el lema que utiliza el Partido Nacional para celebrar su 117 aniversario de fundación: Juventud Nacionalista, Evolución y Esperanza. Vea qué interesante, aquí me envían un mensajito, me dicen: ¿sabe algo, Eric? Me dice, hay un plan para Erasmito de irlo preparando desde ahorita para candidato presidencial y presidente. Todo está planeado y calculado hasta con psicólogo, lo ve usted. Pero bueno, Erasmo, los jóvenes tenemos que soñar. Yo le digo, en el caso particular, en un pueblo, ¿a quién no le gustaría ser alcalde de un pueblo? En un departamento, ¿a quién no le gustaría ser diputado de su departamento? En un país, ¿a quién no le gustaría ser presidente de su país? Erasmo, ¿hay algún proyecto para usted? Mire, yo creo que todos los que estamos en política, de alguna manera, soñamos con llegar hasta lo más alto, pero cuando uno le dan la oportunidad de trabajar en estos cargos, uno se da cuenta que no es tan sencillo.
y no depende solo de uno, sino de tener claras las convicciones, metas claras y una formación sobre todo. Hoy no se trata solo de querer, Eric, hoy se trata de formarse bien. Y formarse es también moralmente, éticamente, y acuerparse y acompañarse de los mejores liderazgos, que en realidad yo de alguna manera me siento agradecido en el partido por tener esa recepción, ese acompañamiento y esa oportunidad. Pero fíjese, Eric, que más que centrarnos en ese mensaje, que muy agradecido, no es verdad del todo, pero yo quería decirles algo con el tema de la oposición. A mí como joven, no se los digo como nacionalista, pero yo se los digo como hondureño. Para mí no puede ser realmente que nosotros ubiquemos o estemos cómodos cuando la oposición, y en concreto Salvador Nasralla y otros líderes de la oposición, en concreto cuando la acompañaron en esa alianza que le llamaban, que ellos estuvieran no solo a favor de las maras, porque fíjese bien qué son las maras y las pandillas. Las maras y las pandillas son literalmente máquinas de matar. Las maras y las pandillas son personas que extorsionan, son personas que violan y son personas que tienen en zozobra a este país y sobre todo al pequeño emprendedor. Entonces, ¿por qué les digo esto yo? Fíjense ustedes bien, hagamos una investigación de a dónde fue Salvador Nasralla con su equipo de la Alianza el día de las elecciones. Y me estoy refiriendo al 2017. Fue a la zona del Pedregal. ¿Sabe usted cuál fue la disminución en la votación que hubo en el Pedregal desde el 2003 hasta el 2017? Bajó en más de un 60-70% la votación. Y cuando uno empieza a investigar, se da cuenta de que en aquellas elecciones y en esos centros de votación participaron maras y pandillas. Y justo eso coincide con que esa disminución en la votación fue también una disminución en los votos del Partido Nacional. Y cuando a Nasralla se le ha preguntado qué opina de la policía militar, viene Nasralla y dice que se posiciona totalmente en contra y de cualquier esfuerzo que se haga en seguridad. ¿Ustedes creen que eso es justo para un país? El tema de la seguridad no es solo de un Partido Nacional, y el presidente Hernández lo ha abordado desde una perspectiva integral. El tema de la seguridad es un tema de todos, y cuando hay líderes de la oposición que se posicionan en contra de un tema tan delicado, a mí me deja serias dudas. Oposición para temas constructivos que abonen a un debate maduro, sí. Oposición para pactos de corrupción, pero más que corrupción, de atentar contra la vida de miles de personas, eso no. Y esa es la posición del Partido Nacional y esa es la posición de los funcionarios de gobierno. Tengo un minuto para hacer la primera pausa comercial. Erasmo Portillo, ¿usted no cree que también maras y pandillas apoyaron al Partido Nacional? Óigame, yo creo que eso de alguna manera, pues, a uno como nacionalista, a uno que sabe lo que sufrió el dirigente, el activista del partido en los barrios y colonias, básicamente es una ofensa. Porque hay personas que pusieron en riesgo su vida en los barrios y colonias. Porque Nasralla lo dijo claro. Nasralla lo ha dicho en distintos foros. Que él dice que las maras y pandillas son buena gente. Es que hay que tratarlos casi que con algodón. Que hay que andarlos contumeriando. No, hombre, eso no puede ser. Para nosotros como hondureños, porque antes que nacionalistas somos hondureños. Eso es una ofensa. Es una ofensa para las distintas decenas y miles de personas que han perdido la vida o que se han visto extorsionados y violados por las maras y las pandillas. Gracias, Erasmo Portillo, Bertrán, y en breve ya se incorpora la diputada Ariana Vanegas. Aquí me dicen que está de cumpleaños, está de plácemes la diputada nacionalista por el departamento de Colón, hoy representante de la mujer en la bancada del Partido Nacional de Honduras. Una pausa, ya volvemos. Estamos de aniversario, lo celebramos con los mejores préstamos. Porque en Baja Atlántida sabemos lo que necesitas para viajar por el mundo. Con nosotros ese viaje es posible. Para el carro nuevo que quiero. Visítanos y logra la libertad que quieres. Queremos remodelar nuestra casa. Aquí les ayudamos a mejorar su entorno. Este mes te ofrecemos el préstamo que necesitas con las mejores tasas de interés. Solicita tu préstamo hoy y sigamos celebrando. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En Banco Atlántida celebramos nuestro mes de aniversario con las tasas más bajas en todos nuestros préstamos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa, presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. Estamos de aniversario. Lo celebramos con los mejores préstamos. Porque en Banco Atlántida sabemos lo que necesitas.
para viajar por el mundo. Con nosotros ese viaje es posible. Para el carro nuevo que quiero. Visítanos y logra la libertad que quieres. Queremos remodelar nuestra casa. Aquí les ayudamos a mejorar su entorno. Este mes te ofrecemos el préstamo que necesitas con las mejores tasas de interés. Solicita tu préstamo hoy y sigamos celebrando. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debes derrotar. Porque es quien transmite el Zika, el dengue y chikungunya. Se debe chapear los solares baldíos, eliminar las llantas viejas, pailas y barriles que acumulen agua, limpiar el agua de los floreros, eliminar la acumulación de basura. Toma estos consejos y ponlos en práctica. Recuerda, para el dengue, chikungunya y el Zika derrotar, los criaderos del zancudo debemos eliminar. Gobierno de la República. Después de casi una década de intentos fallidos, este Congreso Nacional aprobó una ley que incluye más restricciones para adquirir y portar armas en Honduras. Antes, jóvenes de 18 años podían tener armas. Ahora, para tener un arma hay que ser mayor de 21 años. Antes se podía tener hasta 5 armas. Ahora se puede tener un máximo de 3. Antes, cada persona podía portar hasta 5 armas. Ahora se puede portar máximo 2. Antes se podía comprar municiones sin restricción. Ahora solo se puede comprar municiones de las armas que la persona registró. Antes no había análisis psicológico para emitir licencias. Ahora es obligatorio un examen psicológico. Antes había registros de armas solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ahora habrá 44 centros de registro en todo el país. El 37% de las muertes violentas en el país se producen por un arma de fuego. Controlando registro, tenencia y portación de armas, se reduce la violencia en las calles. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Estamos consultando hoy en Canal 10. ¿Cree usted que las Fuerzas Armadas siguen siendo una institución que goza de la credibilidad y confianza en la mayoría de los hondureños? Si cree que sí, vote con la letra A. Si cree que no, vote con la letra B. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le consulto, ¿cree usted que las Fuerzas Armadas siguen siendo una institución que goza de la credibilidad y confianza en la mayoría de los hondureños? Dos opciones para que usted participe. Si cree que sí, vote con la letra A. Si cree que no, vote con la letra B. Usted participe enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. El 100% vota por la A, que es el sí. Ya nos acompaña, ya se integra al panel del Foro de Canal 10 para hablar sobre el 117 aniversario del Partido Nacional, la diputada nacionalista por el departamento de Colón, Ariana Vanegas. Buenos días. Buenos y de paso, días. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Feliz cumpleaños. Gracias, mis compañeros de panel. Sí, mire, todavía los del pueblo no nos acostumbramos a la capital del todo. Pero aquí estamos muy contentos de compartir este set. Gracias por la invitación. De verdad que es un honor en el día del 117 aniversario del gran Partido Nacional y por supuesto de mi cumpleaños representar a mi departamento, mi querido departamento de Colón y por supuesto a mi gran Partido Nacional. Aquí me dice la familia Cáceres. Saludos a la mejor diputada de Colón, la doctora Ariana Vanegas. Ariana, ya está en sintonía. Para que vea. Ariana, ¿qué espacio tienen hoy las mujeres en el Partido Nacional? ¿Es un partido incluyente? Y le hago la pregunta porque históricamente los partidos, de forma genérica en Honduras, siempre han adoptado ese comportamiento que es genérico incluso para la sociedad hondureña como tal. Una cultura machista, pero yo le consulto, ¿hay espacio hoy en el Partido Nacional para la participación política de las mujeres? Claro que sí, yo soy un ejemplo de ellos. De verdad que venimos de un departamento geográficamente alejado, pero sin duda alguna el Partido Nacional vive un momento histórico, un momento muy especial en el cual pues se nos ha dado apertura, además de la mujer, a la juventud. Espacios reales, espacios que sin duda alguna los estamos viendo en este momento, ser parte de ese Congreso Nacional, ser parte de diferentes comisiones en donde se abordan temas de país y de verdad que se toman decisiones, que se involucra el papel de la mujer, el papel de la juventud
esa capacidad profesional, ese entusiasmo y esa esperanza, sobre todo, que los jóvenes pueden ofrecer en esos espacios y poder legislar en favor de nuestros departamentos y, por supuesto, de nuestro país. El Partido Nacional, pues, nos ha abierto las puertas, nos ha dado esta gran oportunidad, nos ha acuerpado y nos sigue impulsando. De verdad que ha sido pues una experiencia súper bonita para mi carrera, igual para mi departamento de Colón, que contamos con un sinnúmero de juventud que está llena de esperanzas, que está lleno de esperar esa oportunidad que el presidente Juan Orlando, que nuestro presidente Reinaldo Sánchez, que históricamente ha sido el partido el presidente más joven, ¿verdad?, en la historia del Partido Nacional, y nosotros como jóvenes tenemos que dar el ejemplo a los demás jóvenes que todavía no creen en los procesos políticos, no creen que estos espacios son reales y que de verdad significan una gran oportunidad para brindar oportunidades a aquellos jóvenes que todavía no lo tienen. Saludos le envía sus compañeros de cámara, Walter Chávez y también Samir Molina. Gracias, gracias. Dos grandes amigos. ¿Fue fácil para usted salir electa como diputada en un departamento donde históricamente ha hecho política uno de los grandes caudillos que ha tenido el Partido Nacional de Honduras en las últimas tres décadas, como lo es don Óscar Ramón Najera? Un saludo y aprovecho a mi gran jefe de Colón, de verdad que mi cariño y mi respeto siempre. De hecho, el proyecto Ariana Vanegas es un proyecto de Óscar Najera. Yo soy sumamente agradecida por ese espacio que nos ha brindado. La juventud se lo pidió, la representación de la mujer del Partido Nacional en Colón se lo pidió. Él tuvo a bien tener esa apertura en el partido, él ha conservado una estructura muy bonita a través de los años y hemos tratado de aprender muchas cosas en este caminar, y no fue fácil porque es un departamento complicado también con otros partidos políticos en el cual también buscan sus espacios para seguir adelante, pero sin duda alguna tuvimos ese gran respaldo de la juventud y de la mujer que hoy por hoy somos mayoría electoralmente, y eso es lo que queremos, hacer un buen papel para seguir motivando a las mujeres, seguir motivando a esa juventud que su voto cuenta, y que una vez que su voto cuenta, esos representantes que se eligen están legislando a favor de las grandes mayorías. Y aquí también se contacta con nosotros el diputado de Lloro, Gabriel Rubí, candidato a la FENAFUT, y nos dice: Ariana es una mujer valiente, luchadora, es madre y un gran ser humano. ¿Se puede ser madre y diputada a la vez? Claro que sí, las mujeres tenemos esa particularidad de desempeñar múltiples funciones al mismo tiempo. Y aquí también nos envía un mensaje el presidente de los alcaldes, me decía Quilbes, son 173 alcaldes nacionalistas, Carlos Eduardo Cano, alcalde de Campamento, y él es el presidente del Comité Departamental del Partido Nacional en Olancho. Me dice, saludos a Quilbes, a Erasmito y también felicidades a Ariana. Bueno, el papel de los alcaldes en la vida política del Partido Nacional. Mire, ahí usted tiene un ejemplo, uh-huh. Un alcalde espectacular, como uh-huh. cariñosamente le decimos, el Negro Cano, nosotros allá en Campamento, es un hombre que le ha cambiado la cara por completo a ese municipio de Olancho. ¿Qué le puedo decir del alcalde de la capital de la República? Anda Ritito Afura, yo creo que está de más cualquier comentario positivo que pueda hacer de un hombre que ha cambiado tanto la capital. Lo que hace Armando Caridonio, por ejemplo, en San Pedro Sula, una ciudad muy bonita, organizada, realmente con alto impacto. Mire, obviamente los liderazgos locales más importantes que existen dentro de la división política que puede hacer un partido junto con los diputados es obviamente el alcalde, que se vuelve la autoridad local más importante. Como partido nosotros tenemos estructuras y lugares donde hemos dominado con una fortaleza muy importante históricamente, pero también, y aquí lo importante es, Eric, ver cómo hemos recuperado municipios, departamentos completos que antes estaban con otros partidos políticos y que han reconocido, por ejemplo, en el Partido Nacional y en el final del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, algo positivo. Las transferencias municipales en este gobierno han sido fundamentales. Permítame, Quilbes, permítame, porque hay un pequeño falso ahí en su... en mi bala. En su bala. Vamos aquí con Erasmo Portillo. Erasmo, vamos con este lema del Partido Nacional en la celebración de su 117 aniversario. Históricamente, el Partido Nacional de Honduras ha sido un partido de tipo ideológico conservador, ubicado en la derecha. Pero hoy ustedes utilizan un logo, un lema: Juventud Nacionalista, Revolución y Esperanza. ¿Qué significa para ustedes? Bueno, yo creo que esa pregunta que usted me hace, Eric, es tan sencilla como lo siguiente.
Cuando uno habla de cortes ideológicos, cuando uno habla que si de la izquierda y la derecha, yo le pregunto al pueblo hondureño, ¿ustedes creen que la necesidad y la problemática del país tiene un tinte ideológico? Todo lo contrario. Cuando ustedes ven plataformas, por ejemplo, Vida Mejor, plataformas como el programa de becas Honduras 2020, plataformas como Cochamba Vivís Mejor, plataformas como el tema de parques para una vida mejor y los distintos proyectos de gobierno, uno, ¿qué puede sacar de ahí? Cualquiera podría decir, eso es de pura izquierda, eso es del corte izquierdista ideológicamente hablando. Pero el Partido Nacional no se limita a un catálogo, por decirlo así, ideológico, donde a uno le dicen qué debe hacer, qué es de izquierda, qué es de derecha. El Partido Nacional, de alguna manera, se retrotrae, ¿verdad?, a las necesidades del país, a las necesidades del pueblo hondureño, y ante eso da una solución. Entonces, cuando nosotros se nos planteó, ¿verdad?, todo este nuevo pensamiento y moldear este trabajo en adelante como revolución, juventud, esperanza, no es algo alejano a la realidad. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional ha hecho propuestas revolucionarias en el sentido de que no se habían hecho antes y en el sentido también de que atienden a una necesidad. Entonces yo por eso digo que cuando decimos juventud, cuando decimos revolución, cuando decimos esperanza, es porque el partido no viene aquí solo a pavonearse. En este foro no venimos solo a decir hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, y que bueno, está muy bien, eso es nuestro deber como funcionarios de gobierno, eso es nuestro deber como partido que decide llegar al poder, ¿para qué? Para hacer ciertos cambios. Nosotros venimos a este foro a decir, pueblo hondureño, jóvenes, estamos listos para recibirlos. Para aquellos que están desilusionados del todo de la política, créanme que el partido está abierto. Si no les parece algo del partido, sentémonos, propónganlo. Y crean que de parte del presidente Hernández, de parte del presidente Sánchez y toda la línea para abajo, desde comités departamentales, comités municipales, vamos a hacer esos cambios que ustedes propongan. Porque este partido es revolucionario en el sentido de que escucha, es revolucionario en el sentido de que no se cataloga, no se encierra en un marco ideológico, sino es un partido que escucha, propone, toma acción y va adelante. Aquí nos envió un mensajito, Welky Palacio me dice saludos a la doctora Ariana Vanegas, la Juventud Nacionalista de Colón, estamos con ella. También aquí nos envía un mensajito, vamos ¿tiene a fans, ver. Ariana? Bueno, tienen sintonía al departamento de ¿quiere Colón. Que le cuente, ¿quiere que le cuente una anécdota, Ariana? Muy curiosa. ¿Sí? ¿Brevemente? Brevemente, el Partido Nacional generó el programa más grande de voluntariado que tiene el partido en este momento aquí en Distrito Central. Fue un piloto. Empezamos a probarlo junto con el secretario ejecutivo Colinter bajo la dirección de Reinaldo Sánchez. Y entonces dijimos, empezó a funcionar aquí de una forma espectacular. Fuimos a Cortés y de repente un día empiezo a recibir yo fotografías del voluntariado también en Colón. Y entonces les digo, bueno, ¿y a qué hora fuimos nosotros a hacer el voluntariado en Colón? Me hemos ido. Y entonces, ¿cómo es que hay voluntariado? Porque Ariana se tomó la molestia de empezar a trabajar, ver lo que estábamos haciendo acá. Eso es justamente lo que el partido necesita, esa revolución que hay que entenderla bien, de gente que quiera trabajar por el partido e impregnar la juventud. Aquí me dice también la doctora Ariana, una diputada digna de admirar, nunca habíamos tenido un representante en el Congreso que nos enorgulleciera de tal manera. Soy Miriam Ramírez. Aquí también me dice Clean Madrid, desde Trujillo. Súper feliz cumpleaños para la doctora Ariana, que ha puesto en alto a nosotras las mujeres con mucho orgullo al departamento de Colón. También aquí Cedric me dice, bueno, felicitaciones para la diputada Ariana Vanegas. Y también teníamos por acá otro mensajito de Carla Barralaga. Saludes a la lideresa de Colón, una mujer joven, incansable y con un corazón noble. Mi admiración y respeto atentamente, Carla Barralaga. Bueno. Gracias. ¿Cómo no estar contenta con mi departamento, mire? ¿Tiene buen grupo que la sigue? Gracias. Quiere decir que está trabajando fuerte. Ariana, cuéntame, ¿cómo está hoy la bancada del Partido Nacional en el marco de la celebración del 117 aniversario? Bueno, incluso la semana anterior no hubo un día de sesión, porque dicen que habían fricciones al interno del Partido Nacional ante el surgimiento de los primeros movimientos y por iniciativas de ley presentadas que no habían sido consensuadas con la cúpula. Mire que el Congreso siempre se ha caracterizado por tener una bancada sólida, una bancada unida.
una bancada ejemplar, y nosotros como jóvenes y nuevos reincorporados allá en el Congreso, pues hemos ido aprendiendo poco a poco, hemos ido aprendiendo que diferencias hay en todo grupo político, en grupo social, y tener esa diferencia de opiniones, tener esa diferencia de criterios, no es sinónimo de estar divididos. Sin embargo, hemos pues venido sufriendo algunas dificultades, ¿verdad?, con los compañeros, por ejemplo, que están pues en diferentes procesos, que están demostrando su inocencia en los diferentes casos por los que son abordados, pero sin duda alguna es una bancada muy entusiasta, una bancada decidida, una bancada disciplinada, y una bancada que está respaldando al presidente Juan Orlando, al presidente Mauricio Oliva, que también es colega, un amigo que sin duda alguna siempre que lo buscamos pues está ahí para atendernos, a nuestro presidente Reinaldo Sánchez también tiene ese gran respaldo de la bancada nacionalista. Y por eso yo me siento muy contenta del logo que tiene el aniversario de nuestro gran partido nacional, Revolución y Esperanza, porque esos somos los jóvenes. No se puede hablar de juventud sin hablar de revolución. Y Ariana Vanegas es un ejemplo de eso en Colón. De verdad que cuando tenemos nuestros criterios, tenemos nuestras ideas, tratamos de hacer la realidad, tratamos de luchar por ellos. Y aunque nos digan, pues este es el protocolo que hay que seguir cuando tenemos un sueño, cuando tenemos una propuesta, nos acuerpamos, tratamos de asesorarnos y luchamos por ella. Y creo que el Partido Nacional nos ha dado la apertura para hacerlo. Erasmo, yo escuchaba cuando mencionaba que el presidente Juan Orlando es un presidente que escucha, y definitivamente que sí. Cuando hemos tenido alguna idea, alguna inquietud y se la hacemos saber, él escucha y nos ha apoyado fuertemente. Así que ese lema me pone muy contenta, y creo que a la juventud de Colón también, porque sabe que vamos en la dirección correcta. Aquí nos envía un mensajito Angie Sander, me dice: saludos Eric, un fuerte saludo a su panelista, en especial a Erasmo Portillo, un joven tenaz, inteligente y preocupado por apoyar a la juventud hondureña. Angie Sandres, bien, aquí tenemos otro mensajito. Saludos al abogado Erasmo Portillo, un joven comprometido, trabajador y honesto, con la visión clara de que la educación es el motor fundamental para sacar adelante al país. Nos lo dice Nelly Everett. Bueno, Erasmo, ¿qué se siente ser yerno de un precandidato a la presidencia de la República, exalcalde de la capital y hoy designado presidencial? Bueno, yo creo que en ese sentido, Eric, a su pregunta, uno se puede dar cuenta que yo he sido una persona sumamente bendecida, por decirlo así, porque de alguna manera desde mi familia he tenido la suerte de contar con un abuelo que ha sido formado en todo lo que es la doctrina social de la Iglesia, toda una formación política. Además, tengo unos padres que se han dedicado al servicio público, pero también tuve el chance, como nos da la vida, desde joven conocer al presidente Hernández. Y al conocer al presidente Hernández, desde muy joven, él me dijo: Erasmo, necesito que te vayas a estudiar al extranjero. Y al regresar me ha dado una oportunidad en su gabinete, y me ha dado un chance de contarle mis ideas, me ha escuchado y me ha apoyado en todo lo que se ha podido. Y de parte de Ricardo Álvarez, antes de ser mi yerno, él ha sido mi amigo y de alguna manera me ha apoyado con sus consejos. Y es verdad, al final es un precandidato. Y en ese sentido, yo creo que hay mucho morbo, mucha especulación en el aire, en el ambiente, con el tema de las precandidaturas, con el tema de las líneas a lo interno del partido. Y miren, yo les voy a ser franco en ese tema. La gente puede decir: esta es línea oficialista, esta es línea del otro. En el partido hay diferencias, en el partido hay distintas maneras de ver las cosas, y eso es bueno. Es que esto no es una dictadura, esto no es un autoritarismo, esto funciona a través de distintas visiones. Pero como decía Ariana en el tema de la bancada, ¿cómo vamos a negar de que cada uno de los que estamos aquí tenemos distintas maneras de ver las cosas? Uh-huh. Es que eso es normal. En una familia uno tiene un hermano que piensa de una manera, la mamá piensa de otra, pero al final lo importante en el Partido Nacional es que estamos unidos. Y cuando decimos que estamos unidos es porque unos tienen precandidaturas, hay alrededor de 5, 6, 7 aspiraciones presidenciales, no puedo ni mencionar la cantidad de diputados que aspiran a las próximas elecciones, y eso es algo muy positivo. Entonces, cuando dicen que si Tito Afura, que si Ricardo, mi manera de pensar es: sigan trabajando por el partido, sigan proponiendo, porque eso es lo que hace grande a este Partido Nacional. Bueno, Erasmo, yo le digo, uno anda en la calle, anda en la calle y uno conversa con ciudadanos de a pie,
Y yo le digo, hay un malestar hoy de parte de la población hondureña por las campañas prematuras a lo interno del Partido Nacional y del Partido Libertad y Refundación. Incluso los hondureños en gran manera hoy no quisieran saber de política. Pero le consulto, ¿qué ha platicado usted sobre esto con Ricardo Álvarez? ¿Va hasta el final Ricardo Álvarez? Y le hago estas preguntas porque uno por lo general conversa con sus suegros. Claro. Y los suegros conversan con sus yernos. Incluso llega a tener uno una relación tipo amistad. ¿Qué ha platicado usted con Ricardo sobre eso? Fíjese que eso es lo que hablamos constantemente, tanto como Ricardo, como amigo, como mi suegro. Y él tiene muy claro, él al final es una persona que se dedica a la política, al servicio público. Y así como lo hablo con él, lo hablo también con el presidente Hernández. Y ambos tienen muy claro lo que la gente necesita, lo que la gente quiere. Y como les decía, para mí eso ha sido una bendición porque tengo personas que han sido muy comprometidos, que tienen una visión clara de país. Y es verdad, no solo es que lo diga Ricardo, no solo es que lo diga el presidente Hernández. Aquí está Ariana Vanegas, aquí está Quilbert. ¿Ustedes creen que uno no se desilusiona con varios temas, con varias cosas que pasan en el país? Y lo decía antes, y perdonen que sea reiterativo en esto, porque a veces, claro, el Partido Nacional está en gobierno, el presidente Hernández es quien gobierna, y a los distintos precandidatos del partido van a ser más atacados porque el Partido Nacional es quien está en gobierno. Pero ¿cómo vamos a creer nosotros que cuando los del MEU, por ejemplo, se toman todo un bulevar, cuando imposibilitan que más de 80 mil estudiantes puedan tener su pan del saber, puedan asistir a clases, nosotros nos acomodamos? Eso no puede ser. Esas son las inconsistencias, esas son las incoherencias que uno se da cuenta. ¿Y por qué digo esto, Eric, también? Porque lo quiero retrotraer al tema de Salvador Narrala y la alianza de oposición que estuvieron juntos a través del PINU, a través del Libre, con Narrala. Yo se los digo seriamente. Nosotros sabemos, el presidente sabe, que en el transporte público hay una necesidad seria de ir con el tema de los asaltos, que están las maras de alguna manera obstaculizando, que están asaltando, que están violando y que están extorsionando en los barrios y colonias. ¿Y por qué les digo esto? Porque no se nos olvide, pueblo hondureño, que quienes han tenido una alianza con los policías depurados, con las maras y pandillas, ha sido Salvador Narrala y todo su equipo que ha estado con ellos. Y yo le digo, yo sigo esperando esa fuerza de tarea contra la delincuencia en el transporte, porque la delincuencia continúa en el transporte, en los taxis, en los buses, a diario. Yo continúo esperando esa fuerza de tarea para darle seguridad a los hondureños en el transporte urbano e interurbano. Aquí me manda un mensajito el paisano de sus padres y suyo también, el diputado liberal Hugo Hernández. Me dice, salúdeme y felicíteme al abogado Erasmo Portillo, porque nos ha prometido cumplir y darnos espacios y oportunidades para los jóvenes del departamento de Ocotepeque. Con relación a las becas, dígale que me conteste el último mensaje de WhatsApp. Dice el diputado liberal Hugo Hernández. Me dice aquí la diputada Johanna Bermúdez, felicitar a nuestros jóvenes del Gran Partido Nacional. El relevo generacional es obligatorio y con la revolución y la esperanza en nuestros jóvenes, unidos alrededor del liderazgo de nuestro Gran Partido Nacional. Yo les digo a los que piensan que los jóvenes somos renovación solamente por ser un cambio generacional. No, hombre, la renovación también es de ideas, de pensamiento. Claro. Hay algunos jóvenes que que son jóvenes de edad, pero piensan como viejos. Totalmente. Incluso traen las mismas mañas de los viejos. Aquí tengo una gran cantidad de mensajitos. Me dice aquí, un saludo cordial al líder de líderes, abogado Erasmo Portillo, un ejemplo dentro del Partido Nacional y de nuestro país. Aquí nos manda un mensajito. Este amigo se identifica como Raymond. Aquí tenemos otro mensajito. Hola, buen día. Saludos al abogado Erasmo Portillo, un excelente persona. Aquí nos envían este mensajito. Tenemos más mensajes por acá. Me dicen, bueno, hola, buen día, saludos al abogado Erasmo Portillo, es una excelente persona y muy servicial. Aquí nos envían más mensajitos. Buen día, y el transporte que diga cómo combatir la inseguridad, ya nos va a decir Quilbert. Colón es territorio nacionalista, Colón es territorio arianista. Antonio Lanza, felicidades, doctora Ariana. Aquí arianista, nos dicen también. Está bueno. Saludos, Eric. Le saluda Kevin Torres. Erasmo Portillo, un joven líder que nos ha dado la oportunidad de ser parte fundamental en el Partido Nacional de Honduras. Kevin Torres envía saludos a Erasmo Portillo. Aquí tenemos más mensajitos. Hola, buen día. Saludos al abogado Erasmo Portillo. Es una excelente persona y muy servicial.
son mensajitos que nos han caído a nuestro teléfono privado y siguen cayendo más mensajitos. Buen día, Honduras necesita líderes jóvenes con pensamientos maduros. Esperamos que siga adelante y ponga en alto el Partido Nacional con su integridad. A propósito, ¿cómo le pasará factura al Partido Nacional, diputada Ariana Vanegas, estos casos de corrupción en los que están siendo señalados diputados del Partido Nacional de Honduras? Pues todo individuo que está siendo cuestionado, que está siendo acusado, tiene derecho a demostrar su inocencia, y esperemos que los compañeros lo hagan de la mejor manera. Conocemos la trayectoria de muchos, ¿verdad?, que están pasando por este proceso, y esperamos en Dios y con la confianza que la justicia y la ley pues les ampare también para demostrar su inocencia. Sabemos que el partido no es una sola persona, no son dos personas, somos todos. Y en el Partido Nacional, en este momento, nosotros estamos garantizando que va a seguir unido, que va a seguir vivo, que va a seguir cambiando de ideas, y por eso me gusta su pensamiento, que ya que la juventud no solamente es generacional, sino también de ideas. Y en esta generación del Partido Nacional, la gran esperanza que la gran mayoría de juventud tiene es que sea un partido con mayor compromiso social. Y el gobierno del presidente Juan Orlando se ha caracterizado por esa particularidad, por tener un gran compromiso social. Nunca antes se vio tanto apoyo a nivel nacional con las familias más desposeídas, y eso es un gran ejemplo para la juventud, y que la juventud que ahora está en estos espacios de tomar decisiones aún tenga ese mayor compromiso social para beneficiar al pueblo hondureño. Y es que si usted quiere ser diputado o alcalde o presidente, tiene que tener las manos limpias, porque también hasta en eso hoy le exige la población, claro, un cambio de renovación en la forma de actuar y de pensar. Claro. Ya la población está cansada de tanto político corrupto, claro, y sin colores políticos, lo digo porque aquí quien diga que un partido político X o Y, sus altos funcionarios no han sido malversadores de caudales públicos, yo creo que tiene la piedra el primero, y esa piedra se le puede regresar. Saludos, dice Kilbert, el alcalde de Valle de Ángeles, Wilfredo. Saludos, Wilito, gran amigo Wilito. Y mira, hablando de alcaldes, miremos lo que ha tenido Wilito ya en varias veces electo de forma consecutiva, en uno de los lugares más pintorescos y hermosos de Honduras, que promueve mucho el turismo, que por cierto el presidente Hernández estuvo este fin de semana en todo ese corredor, Santa Lucía, Valle de Ángeles, San Juancito, etcétera, promoviendo el Valles y Montañas, el distrito turístico. Sí, mira, yo quería referirme también a lo que tú mencionabas sobre la palabra juventud. Te quiero decir que incluso al interno del Partido Nacional hay gente que dice no, normalmente gente de corte de vieja escuela, ¿no? Dice, no, ¿por qué la palabra revolución? Yo me voy a quedar con alguien, una frase también con alguien que no necesariamente estábamos comulgando en ideas en algún momento histórico, por ejemplo Salvador Allende decía, miren, es que ser joven y ser revolucionario es prácticamente ir contra la naturaleza del ser humano, porque uno como joven normalmente tiene esa característica de no estar de acuerdo con las imposiciones o no estar de acuerdo con una forma u otra de pensar, que tenemos que tener claro que finalmente el recambio generacional tiene que llegar, pero con lo que vamos a decir, y tú lo decías algo muy importante, mira, ni todos los jóvenes son diferentes, ni todo lo nuevo es bueno necesariamente. Así es. Y eso lo tenemos que reconocer. El Partido Nacional, en lo que está claro, y le pongo un ejemplo. Aquí está Erasmo Portillo, un joven que ha logrado a su corta edad tener un programa de becas que le está cambiando la vida a 15.000 jóvenes, que tiene a más de 500 jóvenes estudiando en el extranjero. ¿Es un hombre capaz? Es un hombre capaz. Aquí tienes a una diputada como Ariana Vanegas. Esta es la juventud del Partido Nacional. Esta es la juventud del Partido Nacional. Nosotros no somos de los que le enseñamos a nuestra juventud que quemando llantas es que se logran las cosas, que tomándose la universidad es que se logra ejercer realmente presión para poder tener cambios. Entonces, esos son los cambios estructurales que nosotros ocupamos en el país. Honduras va a salir adelante realmente cuando tengamos gente propositiva, cuando tengamos gente que se dedique a trabajar por el país y no simplemente a tener pensamientos mezquinos. Y mire, Eric, que hace falta trabajar y que hace falta tener resultados en diferentes materias, yo creo que estaría de más. Lo que le preguntaba a Ariana Vanegas en el tema, por ejemplo, de la corrupción. Si los escándalos de corrupción nos han afectado y nos han pegado como partido, hey, mal haríamos en no reconocer que no. Claro que hemos tenido una afectación y que nos duele,
porque el Partido Nacional somos todos. Y yo les puedo decir aquí, y podría, porque uno dice que uno habla por sí mismo, pero esta juventud partida, que nosotros estamos jóvenes sin mácula. Bueno, vamos a hacer... Muchas veces, perdón, solo termino con esto. Y muchas veces, líderes de la oposición quieren eso. Tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle. Debes transitar por las aceras, puentes, túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación. Recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo. Cuando caminas acompañado de niños, debes tomarles de la mano en todo momento. Utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra. Valora tu vida. Recuerda respetar siempre las señales de tránsito. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón, cuando vi tu carita que me iluminó la vida y tomaste mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande. Si una gran doctora o una artista famosa. Pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos, puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo. No te dejes engañar. En Honduras tenemos ingenio. Canal 10 apoya a las startups. RudyBot es una plataforma que permite implementar asistentes virtuales que utilizan inteligencia artificial para poder mejorar los procesos de atención al cliente, ventas y mercadeo en redes sociales. En 2017 participamos en el Honduras Startups, otorgándonos el segundo lugar con un capital semilla de 600.000 lempiras. Actualmente estamos listos para lanzar nuestra plataforma en 17 países de Latinoamérica. En Honduras tenemos ingenio. Canal 10 apoya a las startups. ¡Es que está desplazado! ¡Superhéroe! ¡Doctor! ¡Ay, qué fácil! ¡Ahora ya soy! ¡Ingeniero! ¡Pero con muchas limpiadas! Ya empiezan las clases, no podemos fallarles. Este regreso a clases, contrata o renueva tu crédito en Banco Azteca y llévate una mochila de regalo. Tus hijos pueden cambiar lo que quieren ser de grande, pero tu apoyo siempre será el mismo. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consultamos, ¿cree usted que las Fuerzas Armadas siguen siendo una institución que goza de la credibilidad y confianza en la mayoría de los hondureños? Si cree que sí, vota por la A, si cree que no, vota por la B. Usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le consulto, ¿cree usted que las Fuerzas Armadas siguen siendo una institución que goza de la credibilidad y confianza en la mayoría de los hondureños? El 100% vota por la letra A, que es el sí. A propósito del Partido Nacional de Honduras, por aquí tengo un mensajito de Kelvin Aguirre. Kelvin Aguirre es hoy por hoy uno de los altos funcionarios que mejor gestión ha hecho. Y aquí me dice Eric, saludos al Partido Nacional en su 117 aniversario. Tiene muchos desafíos y un gran compromiso por transformar a Honduras. Atentamente, Kelvin Aguirre, comisionado de Política Limpia. Un gran elemento, Kelvin Aguirre, un amigo mío. Luis Colines,
Bueno, secretario del Partido Nacional, secretario ejecutivo, Revolución y Esperanza, ¿es así? Por supuesto. Hoy nuestro Partido Nacional está lleno de jóvenes revolucionarios. Y en este sentido es hasta biológico. Pero pensar... la palabra revolución es de tendencia izquierda, no de derecha. No, ¿cómo es por eso? ¿Qué? ¿Cómo es eso, Luis? Mire, es lo que nos han hecho creer. Ajá, explíqueme. Usted ha sido joven. Soy joven todavía. Es joven todavía. Ajá. Es revolucionario. Usted aquí en este programa lo maneja diferente. Revoluciona el cómo hacer un foro durante las mañanas. Eso es una actitud, es biológico de la actitud de juventud. Y mire, y nuestro partido está lleno de jóvenes. 18 diputados en el Congreso Nacional menores de 35 años. 15 alcaldes menores de 35 años. Funcionarios jóvenes que estamos viendo aquí el ejemplo. Y usted ve a una vicepresidenta de la Nación realmente joven y con más actitud todavía joven. Usted ve un presidente de un partido político, de este partido que está cumpliendo 117 años, con un presidente que tiene 39 años. Es decir, mira el secretario de Juventud, el secretario de Comunicaciones del Partido Nacional, un joven que apenas supera los 30 años. Su servidor también, que está en el rango cerca de los 35 años, digamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, usted ve a un partido político que enarbola la bandera de la juventud, que es esa aspiración revolucionaria de poder hacer los cambios y llevarle a Honduras un beneficio. Por ahí yo estaba escuchando ahora diferentes intervenciones, y es que al Partido Nacional lo quieren culpar de muchas cosas. Y por supuesto que aceptamos la culpa por haber impulsado el programa social más grande que ha tenido Honduras, Vida Mejor. Por supuesto que aceptamos la culpa al decir que en este momento las grandes arterias de tránsito del país, las grandes calles del país están siendo completamente transformadas. Por supuesto que aceptamos la culpa por hacer que esta vez funcione un programa de becas para la juventud, para aquellos que quieren generar progreso, para aquellos que quieren ir a estudiar al exterior. Por supuesto que aceptamos la culpa también por tener un programa de voluntariado que, a pesar de que cuando tuvimos la casa cerrada del partido, levantaron la mano para juramentarse más de 500 personas. Y hoy, en este aniversario, que vamos a reconocer a estos grandes jóvenes que trabajan activamente dentro del Partido Nacional, se estará galardonando con esta presea de Revolución y Esperanza a los diputados que fueron electos antes de sus 35 años en la elección pasada, a los alcaldes también, a diferentes personas que están activando dentro del Partido Nacional con esa actitud joven y que han tenido buenos resultados. Aparte de eso, estaremos juramentando cerca de 500 voluntarios también que se suman a la acción solidaria que transforma vidas. Entonces, ¿cómo no ver un Partido Nacional revolucionario? ¿Cómo no ver un Partido Nacional que se atreve a proponer las cosas diferentes? ¿Cómo no ver un Partido Nacional que, a pesar de su grandeza, a pesar de tener las estructuras más grandes del país, abre espacios meritorios para la juventud? ¿Usted cree que un joven hoy en día, viendo cómo están todos los demás partidos políticos, analiza cuáles son los espacios que puede obtener dentro de un partido político y por a quién cree que va a escoger para participar en él, si aquí tiene la oportunidad de llegar a consolidar acciones que transformen la vida de la gente? ¿Usted me quiere decir, usted me quiere decir, Luis Colindres, que a pesar de tres gobiernos consecutivos en el poder, uno de Pepe Lobo y dos de Juan Orlando Hernández, el Partido Nacional es hoy atractivo a la juventud? Por supuesto. ¿Usted cree? Bueno, y vea, y cómo el Partido Nacional apoya a la misma juventud. Pregúntese usted qué partido político tiene 15 alcaldes menores de 35 años. Pregúnteselo. Pregúntese usted qué partido político tiene una bancada joven de que suma 18 personas en el Congreso Nacional. Preguntémonos esas cosas. Y ahí, pregúntese usted qué partido político tiene a un máximo líder como... en la institución política, a un presidente, a un coordinador o a un director del Partido Nacional con menos de 40 años. ¿Qué partido lo tiene? Solo el Partido Nacional. Bueno, pero Reinaldo Sánchez, joven, pero muchas veces piensa como viejo. Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Central del Partido Nacional, y lo hago, Eric, pero permítame, manera de observación, no como crítica estiva. Pero incluso muchas veces Reinaldo Sánchez se incomoda cuando uno le hace un par de interrogantes así que van bien dirigidas, Luis. Pero le voy a decir una cosa.
estoy disiento con usted en este momento. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. A pesar de que Reinaldo ha tenido una gran trayectoria, pero lo que hay que calificar es el talento con el que ha llevado a cabo esas tareas, aún siendo joven, aún habiendo pasado, como por todos nosotros y muchos jóvenes del país, con cierta inmadurez que no nos da la experiencia, pero ha ido colectando experiencia. Y sobre ese pensamiento también de mucha energía, de mucha fuerza dentro del Partido Nacional, tiene una gran sabiduría, y nosotros los jóvenes que estamos aquí, todos sentimos el mayor respeto y admiración por el presidente que hoy tenemos del Partido Nacional. Bueno, aquí nos envían, tenemos muchos mensajitos. Efraín Mejía me dice, quiero felicitar a la diputada Ariana Vanegas por su cumpleaños. Gracias. Saludo desde Colón. Y aquí también me envía un mensajito José Galán. José Galán me dice, un saludo muy especial para el abogado Erasmo Portillo desde el departamento de Olancho. Un saludo hasta Olancho. Bueno, a propósito, Galán, de apellido Galán, era uno de los grandes referentes del liberalismo que tuvo Colombia. Colombia, Luis Carlos Galán. Así es. Felicitar a la diputada Ariana Vanegas por representar ese dinamismo de la juventud de Colón. Ever Díaz, desde Trujillo, Colón. Gracias. También aquí nos envía otro mensajito el amigo Jordi Padilla. Un saludo a todos los presentes en el foro, en especial al excelente delegado presidencial Erasmo Portillo. ¿Tiene gente Erasmo Portillo? Interesante, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Carla Molina me dice, 117 aniversario de mi gran partido nacional. Orgullosa de ser cachureca, me dice Carla Molina. Interesante, que los jóvenes se sientan orgullosos de sus partidos. Aquí me envió un mensajito Camilo Espinosa. Muy buenos días, quiero felicitar a ese gran líder de la juventud nacionalista como lo es el abogado Erasmo Portillo. Ya tiene su equipo, Erasmo. También aquí nos envía un mensajito otro amigo televidente, Daniel Pineda. Me dice, buenos días, un saludo a todos, al abogado Erasmo Portillo en especial. Aquí otro mensajito de este Olanchito Lloro. Buenos días, pregúntele a Lic Erasmo Portillo por qué no les han pagado a los becarios del programa 2020 de Olanchito Lloro. ¿Cómo está esto, Erasmo? Bueno, Olanchito Lloro dice los pagos de la beca. Bueno, de hecho, el año pasado tuvimos un atraso y en realidad nosotros hicimos un llamado porque, mire, al final yo soy joven y todos los que estamos aquí somos jóvenes. Y lo que la gente está cansada es que, y me van a disculpar la palabra, que les anden con pajas. Y la realidad es que uno como joven funcionario también tiene que decir lo que es. En su momento nosotros le hicimos una solicitud a la Secretaría de Finanzas para que nos honrara con esas transferencias y de esa manera poder pagar a los jóvenes que se les adeudaba más de 2 o 3 meses. Sin embargo, lo que tengo que decir es que nosotros a día de hoy estamos, pues de alguna manera, con cero deudas, cero pendientes. Para el caso de Lloro habría que evaluar, y yo me comprometo ahorita mismo a preguntar, pero no tendría que haber ningún saldo pendiente. Aquí tenemos más mensajitos. Karen Aguilar, un saludo al abogado Portillo por esa gran labor. Karen Aguilar, también tenemos otro mensajito. Saludos a la distancia al buen amigo Luis Green. Me dice que todos sus hijos son militantes del Partido Nacional. Él es el esposo de la diputada Johanna Bermúdez. Presidente también de comisiones. Presidente de comisiones. Franklin Padilla. Buenos días. Saludos a la doctora Ariana Vanegas, la mejor diputada de Colón. También tenemos más mensajitos por acá. Vea qué cantidad de mensajes. Me dice, buenos días. Un saludo en especial al abogado Erasmo Portillo. Fabricio Blanco. Bueno, tengo más mensajitos. Hay revolución en los mensajes. Vamos ahora. Bueno. El Partido Nacional de Honduras y todos los partidos políticos ya están haciendo calistenia de cara a las próximas elecciones del año 2021. Pero aparentemente ya la desunión comienza a presentarse en el Partido Nacional, como lo está hoy en el Partido Liberal, que es más profunda, al igual que en el Partido Libertad y Refundación. ¿Estos movimientos internos cómo afectan al Partido Nacional, Kilber? Bueno, mire, yo creo, Eric, que los movimientos internos en los partidos políticos son famosos por eso, por generar hasta cierto punto algún tipo de divisiones, pero no podemos negar que son procesos naturales también de los partidos políticos, que primamos y que premiamos a la democracia y que creemos que es el mejor sistema que tenemos finalmente históricamente. Ahora, lo que el Partido Nacional también ha demostrado en otras ocasiones es la capacidad de, luego de las campañas internas, poder generar también consenso para poder enfrentar unidos las campañas electorales generales, que creo que es lo importante. El Partido Nacional es el partido más grande, y eso lo hemos visto en absolutamente todas las encuestas, incluso las que últimamente han sido publicadas
denotan que la gran parte de la población respalda al Partido Nacional o tiene afiliación por el partido. Si es el partido más grande, obviamente, Eric, vamos a tener una gran cantidad de liderazgos. Y yo creo que esos liderazgos obviamente también tienen una necesidad o una oportunidad natural de poder buscar algo que decía Erasmo, que me gustó al principio, es todo lo que estamos en política tenemos algún tipo de aspiraciones, ya sea algunos para ser diputados, otros para ser alcaldes, otros sueñan con ser presidentes de la nación. Ahora, cuando uno está viendo la riqueza que tiene el Partido Nacional en cuanto a líderes consolidados como Ricardo Álvarez, como un Papi a la Orden, como un Reinaldo Sánchez, como un doctor Mauricio Oliva, como una Olga Alvarado, Jesús Mejía en su momento también ha hablado, dice, bueno, si tenemos esa cantidad o esa cantidad de cartas que poder presentar ante el pueblo hondureño, pues es obvio que se puede llegar a tener algún tipo de rivalidades al interno del partido. Lo que tenemos que trabajar es que después de que vayamos a una campaña interna, absolutamente todos, no importando el movimiento que hayamos apoyado, tengamos la oportunidad de poder unirnos hacia el candidato que el nacionalismo elija. Y también, hay que decirlo así claramente, el presidente Reinaldo Sánchez ha sido claro, en su momento veremos cuáles son las condiciones para ir a campañas internas. En su momento veremos qué es lo que le conviene realmente al partido pensando en el país. Porque vamos a entender que la próxima elección en el año 2021 vamos a tener otra oportunidad para enfrentarnos a lo que yo considero que es uno de los más grandes enemigos que tiene la democracia, que es lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, que lastimosamente hoy sigue presente en Honduras y que por más de que lo quieran maquillar poniendo candidatos 2.0, 3.0, jóvenes, no se quitan la chumpa de cuero. Y eso hay que ser puntuales, y sabemos lo que representan, y sabemos qué es lo que hay atrás de ellos, y sabemos el peligro que esto representa para el país. Y el Partido Nacional es el que se va a encargar de hacer contraparte a este tipo de situaciones que pueden presentarse como una verdadera amenaza para nuestra sociedad, amenaza para nuestro sistema económico, nuestro sistema social. Bueno, yo un día, haciendo una entrevista para El Hormiguero Político de Canal 10, me di cuenta de una anécdota histórica para la familia de Quilbert. Porque aquí una amiga televidente me envió un mensajito y me cuestiona la militancia de Quilbert Bertrán. Pero yo quiero que Quilbert hoy le cuente al pueblo hondureño quiénes son sus ancestros dentro del Partido Nacional, tomando en cuenta esa labor histórica que jugaron en la década de los 30 y 40 dentro de esta institución política, Quilbert. Y antes, don Francisco Bertrán, presidente entre 1912, 1914, 1916, 18, mi bisabuelo, el general Mariano Bertrán, que fue uno de los presidentes de el Congreso de la República, en su momento incluso no estaba de acuerdo con el cariato o el carismo, por decirlo de alguna forma, al interno del Partido Nacional. Mi abuelo, que en paz descanse también, fue una persona muy cercana a don Julio Lozano Díaz, que fue el que le dio el voto a las mujeres allá en 1956. Mi padre fue candidato a diputado por el movimiento de Fernando Anduray en el año 2010, así que no sé si quieren más realmente, y aparte nosotros apoyamos aquella candidatura interna de Fernando Anduray contra el presidente Hernández, contra Ricardo Álvarez, contra Miguel Pastor, etcétera, militando dentro del partido, y luego fuimos candidatos a diputados por el Partido Nacional, y ahora somos secretarios de comunicación. Y usted me contaba que en su momento también un pariente suyo fue fusilado por el carismo. Sí, por el carismo, por no estar de acuerdo con la continuidad en el poder de don Tiburcio Carías Andino en su momento, fue asesinado. Es más, el presidente de la vieja guardia del Partido Nacional es tío mío, Franklin Bertrán también, así que no sé, yo entiendo. Pero de todas maneras ahí, y me disculpa la interrupción, ¿sí? Pero es que para ser parte de este Partido Nacional no hay que tener una trayectoria de décadas y de centenares de años. O sea, el Partido Nacional está abierto para todos los jóvenes que nos están viendo, tanto hombres como mujeres, de cualquier edad, de cualquier línea de pensamiento, y como decíamos antes, si el eslogan del Partido Nacional hoy es juventud, revolución, esperanza, es porque estamos abiertos a que usted, joven, si tiene algún tema que no le parece, pero quiere ser parte de un cambio que va, que está haciendo y que va, con una realidad y con una ruta única, entonces venga, siéntese, y lo que no le parezca, lo vamos a trabajar, pero sea parte de este cambio. No, y sabe que, perdón, ¿sí? Y le sumo a eso lo que dice Erasmo, cuando no le guste algo, dígalo, incluso a la interna de su partido político. Mire, que no se les olvide que aquí hay algunos que dicen ser democráticos, que por pensar diferente fueron expulsados de su partido político, que por no hacer caso fueron expulsados de su partido político. Yo hoy le puedo decir aquí
y estando con gente joven. Yo le apuesto que Erasmo Portillo ha tenido disensos con el presidente Hernández en alguna reunión y le he dicho al presidente, yo no pienso de esta forma, siendo el máximo líder del país. Uh-huh. Yo le puedo decir que nosotros a veces comulgamos o no con las posturas de nuestros líderes y jamás se nos ha amenazado con decir, ¿sabes qué? Por no pensar igual a nosotros, te vas a ir del Partido Nacional o te vamos a expulsar. Eso también es parte de la revolución que debemos de entender, que deben de vivir los partidos políticos con estas nuevas generaciones. Excelente. Bueno, aquí me dicen, saludos, abogado Erasmo. Eres un joven, un ejemplo de muchos jóvenes en nuestro país. Erasmo Portillo. Aquí me envía otro mensajito, Pamela Ayala. Soy nacionalista, orgullosa de ver el talento de jóvenes talentosos, disciplinados y trabajadores como Erasmo Portillo. También tengo un mensajito acá de la diputada Valesca Zelaya. Quiero felicitar Buena a todos amiga. Los invitados, jóvenes sobresalientes de mi partido. A cada uno de ellos, un fuerte abrazo, especialmente a la cumpleañera Adriana Vanegas. Gran labor, me dice. Buenos días, Eric. Saludos a todos en el foro y a Erasmo. Decirle que siga adelante. Es un líder y un ejemplo para la juventud. Aquí me envía este mensajito. Vamos a ver, Andrea. Andrea, conectada con el foro de Canal 10. Me dicen feliz cumpleaños a la diputada Adriana Vanegas. Gracias. Saludos desde Tocoa. Aquí nos envía este mensajito. Gracias. Marcos Cano desde Tocoa. Aquí me dicen, el Partido Nacional es el más apto para ganar la presidencia en los próximos comicios, ya que en otros Estamos partidos seguros. Están desorganizados. Bueno, va por un cuarto periodo, dicen los amigos del Partido Nacional. Aquí se conecta también con el foro de Canal 10, Omar Dávila. Hola, Eric, buen día. Saludame al amigo Erasmo, quien ha desempeñado una extraordinaria labor con el manejo de la beca 2020. Omar Dávila trabaja en la PGR y es del departamento de Lempira. A propósito, Colón, ¿con quién va? ¿Con Ricardo Álvarez, Tito Afura, Reinaldo Sánchez, Mauricio Oliva, Ariana? Y mire qué bonito lo que expresa, porque generalmente la gente estaba mencionando que en el Partido Nacional pues no había opciones, que la gente no quería participar con el partido, y hoy vemos totalmente lo contrario. Vemos un partido entusiasta, vemos un partido con muchas aspiraciones, y eso nos llena de emoción, porque como bien lo decía nuestros correligionarios, nuestros amigos que están mandando sus mensajes y están revolucionando las redes también, que el Partido Nacional tiene que seguir una ruta, tiene que inspirar a los demás jóvenes a estar acá, sea que tengan militancia dentro del partido o no. Somos un partido abierto, somos un partido que está listo para cambiar de ideas, para imponer o para exponer nuestras ideas también, porque si no lo hacemos, vamos a ser un partido como los demás partidos tradicionales, como bien lo mencionaba Kilder, que si usted no piensa igual que los demás, es expulsado. Y en nuestro partido eso es lo que nos llena de orgullo, nos llena de emoción, que podemos exponer con total libertad nuestras ideas, y al final tenemos nuestras diferencias, pero somos un solo partido enfocados en seguir trabajando, en seguir legislando nosotros desde el Congreso, desde las diferentes comisiones del partido, el programa de voluntariado que le está dando un gran mensaje de esperanza y de compromiso social a la juventud. Y aprovecho para felicitar a los jóvenes de Colón porque han tenido esa gran iniciativa de impulsar el programa y de estar inspirando a otros jóvenes. Sin duda alguna, si no nos ocupamos en ese bienestar social de nuestra gente, difícilmente la gente va a creer que el Partido Nacional es un partido que va a brindar esperanza. Aquí nos envía un mensajito una persona que se identifica como Yesca. Como mujer y como joven, me siento muy orgullosa de la diputada Ariana Vanegas. ¿Tiene pueblo, Ariana? Aquí nos dicen también pura juventud. Más mensajitos por acá. Aquí me dicen, bueno, saludos a los panelistas del Gran Partido Nacional de Honduras. Me dice, el Partido Nacional es el Gran Partido Nacional, no es el Glorioso. El Glorioso es el Partido Liberal. Partido Nacional es el Gran Partido Nacional. Daisy Turcios, le saluda, me dice, la juventud es la esperanza de mi país. Hay que seguir trabajando. Saludos al abogado Erasmo Portillo. Pero no me dijo con quién iba. Con Tito, Papi a la Orden, Ricardo. Estamos enfocados en trabajar. Estamos enfocados en trabajar. Y cualquiera de los candidatos que posteriormente apoyemos, nos vamos a sentir sumamente orgullosos de hacerlo. Como profesionales, como militantes del partido, como funcionarios y como parte del Partido Nacional, gozan del gran cariño nuestro, gozan de la admiración y sobre todo ese respaldo. Sabemos que somos un partido disciplinado y al final pues vamos a pertenecer a una u otra corriente.
corriente, pero sin duda alguna vamos a garantizar ese triunfo, la cuarta victoria del gran partido nacional. Dicen que su mentor, su líder político de Colón, Oscar Nájera, va con Tito Fura. Entonces nos imaginamos que usted bien. Bueno, Ariana. Un alcalde excepcional. Ya bueno, le digo, estaríamos orgullosos de apoyar a cualquiera que nos toque y al final pues vamos a hacer un solo partido. Pero una cosa también es gobernar una alcaldía y después gobernar un país. Tito Fura ha hecho una buena gestión en materia de infraestructura vial en la capital. Yo no soy capitalino, pero radico aquí hace más de 18 años, pero métale el tema del agua, Tito, Eric, porque ya la infraestructura vial... Lo que demuestra en un nacionalista es que se convierte en una persona competente, independientemente de la tarea que le toque. Hoy Tito lo que tiene que ser es un buen alcalde, porque es alcalde. Sí. No es que tiene que mostrar que es un buen presidente, porque él es alcalde hoy. Está cumpliendo, está siendo competente. Y así ha pasado, Arianita es diputada, tiene que mostrar competencia como diputada. Y todos que estamos aquí, que hemos tenido alguna función, tenemos que mostrar ese tipo de competencia. Erasmo está mostrando competencia con las becas. Eso es lo que el Partido Nacional le enseña a uno en su doctrina, le enseña a uno en su quehacer, lo capacita a uno para llegar a tener esa competencia y poder ser clave en el desempeño de una tarea, Eric. Si a usted le tocara elegir entre Tito, Ricardo, Mauricio Oliva y Reinaldo, ¿con quién sería? Hoy elijo el Partido Nacional entero. Y es que lo que pasa es que vamos a pasar por un proceso interno para ser la mejor opción ante la nación. Y a eso es a lo que aspiramos nosotros. Y les digo, nosotros como Partido Nacional, yo he escuchado varios personas con mucha experiencia y dicen, bueno, yo no quiero un candidato, yo lo que quiero es un próximo presidente. Y todo el Partido Nacional quiere un próximo presidente nacionalista, que es el que sabe que va a conducir. Y mire qué bueno que Luis lo trae también al tema, porque si usted no desempeña su función de manera eficiente, de manera transparente, donde está hoy, difícilmente usted va a ganar la confianza del pueblo y la voluntad para aspirar a otro cargo político. Y le hacía una pregunta bien interesante también a Erasmo cuando comenzó el programa, que si tenía aspiraciones de ser presidente, pues yo creo que claro que sí, todos tenemos una aspiración, pero si no desempeñamos eficientemente nuestra tarea que tenemos encomendada hoy, difícilmente el pueblo nos va a confiar y nos va a dar esa voluntad expresa y manifiesta para seguir aspirando a cargos superiores. A ver, Erasmo, estas becas que se entregan en Educrédito, las becas 2020, ¿es indistinto de colores políticos o hay que ser nacionalista para ser beneficiario? Sí. Bueno, yo quisiera... Pero lo planteo como pregunta, claro. no como afirmación. Y es válida, Eric. Sí. Pero antes yo quería plantear el tema anterior. Sí. Porque constantemente está el tema en los medios de que si Ricardo Álvarez, que si Tito Afura, que si Mauricio Oliva, que si Reinaldo Sánchez. Y hoy le hago un llamado al pueblo hondureño y les comento. Por el Partido Nacional no se preocupen. No se preocupen por qué. Porque de alguna manera van surgiendo liderazgos, ahí tenemos a Mario Pineda, tenemos a David Chávez con todo un caudal político a nivel de alcaldía del Distrito Central y por todo lo ancho y largo del país. Más bien preocupe ese pueblo hondureño por aquellos candidatos que en el pasado estuvieron con una alianza férrea y de manera casi que matrimonial, casados con las maras y pandillas. ¿Por qué repito esto? Porque recuerden, ¿quiénes son las maras y pandillas? Las maras y pandillas son aquellos que extorsionan, son aquellos que violan, son aquellos que matan. Y en las pasadas elecciones del 2017, quien tuvo una alianza electoral donde en las mesas electorales participaron mareros fue Salvador Nasralla. ¿Y quién estaba detrás de Salvador Nasralla? Estaba Manuel Zelaya Rosales, estaba el ahora precandidato Jorge Calix. Estaban otros líderes políticos de Libre, ¿verdad?, y de otros partidos. Entonces no nos preocupemos tanto por el Partido Nacional, porque el Partido Nacional, con errores que los hemos tenido, pero hemos también demostrado con hechos, y por sus obras los conoceréis. Hemos tenido errores, pero también hemos tenido logros, que se traducen en una esperanza para usted, pueblo hondureño. Entonces no se preocupe por el Partido Nacional, preocúpese por esos otros candidatos que tienen alianzas con los que nos tienen de alguna manera fregados, y me disculpan la palabra. Pero para eso el presidente Hernández, por eso está impulsando una fuerza nacional antimaras y pandillas. Y ahora viene también la fuerza nacional para el tema del transporte público. Y eso no es una mentira, eso es una realidad. La presencia hoy de la diputada Ariana Banegas ha llamado la atención de
de los coloneños, de los habitantes del departamento de Colón. Pero aquí el colega Huacho Escoto me está informando que acaban de intervenir la alcaldía de Tocoa, que es liderada por Adán Funes del Partido Libertad y Refundación. Su opinión al respecto, ¿cuándo ha sido intervenida la alcaldía de Tocoa en su departamento, el departamento de Colón? Diputada Vanegas, ¿qué está pasando ahí? Pues no solamente esa alcaldía, ya hay varias alcaldías, varias instituciones del país que han sido intervenidas por algún u otro motivo, y pues hay que realizar las investigaciones debidas. Hay algunos procesos que definitivamente llaman la atención del pueblo, llaman la atención de los operadores de justicia, y pues vemos con buenos ojos también que se esté ejerciendo justicia, que se esté ejerciendo cuestionamientos, porque a veces no todo es positivo, no todo es transparente ante el pueblo, y el pueblo tiene derecho a cuestionar, el pueblo tiene derecho a obtener respuestas, y pues esperamos que todo salga bien en la alcaldía. Dice, Eric, es importante ese tema que tú tocas, ¿sí? Es importante el tema que tocas, porque es alguien de un partido político diferente a nosotros, ¿sí? Y esto no significa que sea culpable. Uh-huh. A esta persona se le tendrá que probar si hay algún tipo de mal manejo dentro de los recursos de la alcaldía, porque no podemos caer en irresponsabilidad en los que sí caen ellos, en que cuando es una alcaldía, por ejemplo, liderada por un nacionalista, es que son corruptos, es que todos son corruptos, es que son narcotraficantes. Nosotros no le decimos asesinos a los de Libre, por ejemplo, porque un diputado de ellos asesinó a un taxista. Uh-huh. No todos son asesinos. No podemos meter, y yo creo que esa es parte de el odio que no podemos generar dentro de la población, y que por lo menos esta nueva generación del Partido Nacional seguirán no intentando confrontar, porque sabemos que con Honduras y por Honduras no podemos seguir con esta confrontación. Mire, yo miraba recientemente ahorita la revista Suma, que es una revista muy respetada en temas de economía, y la revista Forbes hacían reportajes sobre esta nueva fábrica de chocolate que acaba de ser inaugurada en Copán. Uh-huh. Hablando de que esta fábrica va a llevar el cacao, el chocolate hondureño a Europa en grandes cantidades, y lo mencionaban como un tema de inversión importante dentro del país que va a generar resultados. Uh-huh. Y decía yo, y aquí hay otros que lo que se están preocupando es por enviar la peor imagen y la más negativa de Honduras es lo que ellos celebran. Esos son los que hoy en este momento los debemos de ver como lo que verdaderamente son, traidores a la patria y personas que no les interesa que Honduras salga. Y que es un gran mensaje, discúlpame que también intervenga, pero es un gran mensaje también para la juventud y para los que aspiran a cargos de elección popular, a funcionarios públicos, que ahora hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas correctamente, porque quien se arriesga a hacerlas mal, pues sí, lastimosamente después tiene que enfrentar procesos. Un gran reto tiene el diputado Oscar Nájera y Ariana Vanegas. Las principales alcaldías del departamento de Colón están en manos de la oposición política. Libre tiene la alcaldía de Tocoa y Libre también tiene la alcaldía de Trujillo. Al buen amigo Héctor Mendoza, ¿verdad? Héctor Mendoza es el alcalde de Trujillo. Aquí me dicen, buen día, le saludo Gustavo Rodríguez. Como dijo San Juan Bosco, no hay jóvenes malos, sino jóvenes mal orientados. Ánimos, Partido Nacional, la Juventud Nacionalista, seguiremos adelante. Aquí me dicen este amigo televidente, felicito al abogado Portillo por su gran apoyo. Becas Honduras 2020, Olanchito y Oro. Tiene pueblo Erasmo, ¿verdad? A nivel nacional. Desde la Ceiba Atlántida, un saludo al abogado Erasmo Portillo. Que siga adelante, excelente trabajo en el programa Becas Honduras 2020, Guadalupe Tábora. Aquí otro mensajito, muchas gracias al abogado Portillo por el gran desempeño que está teniendo. Mira, saludos desde las Papas Blanchanas. Solo te pongo un ejemplo. Este hombre representa un programa que nunca antes había existido en el país, y ahí tenés los resultados, el cariño, porque al final estos son jóvenes. Uh-huh. A los cuales se les ha cambiado la vida en Honduras. Y esto es pisto del pueblo, Eric. Esto no es pisto de Ramos. Sí, porque yo pago tributos. Claro, yo pago tributos. ¿Sabe cuál es la mejor? Como dice Kilbert, uh-huh, ¿qué es lo mejor de esto? Que es que aquí uno nos está robando el pisto. Uh-huh. Aquí es beneficiarios directos, beneficiarios reales que reciben 3.000 empiras al mes. Uh-huh. Y ahí está el efecto de que cuando se quieren hacer las cosas bien, se puede. Y se puede, y de hecho de eso estamos hablando con el eslogan Revolución, Juventud, Esperanza. Porque sí se puede cuando se hacen las cosas bien, y hacia ahí vamos. Yo sería más incluyente en esa parte, Erasmo Portillo. Por ejemplo, yo estoy en contra de que en los uniformes escolares que han entrado ahorita entreguen 3, porque solo son 100.000 kits. Hubieran entregado 300.000. Un uniforme por alumno es algo simbólico, el gobierno no lo puede hacer todo. 3.000 empiras, deberían de dar 1.500
para abarcar a más jóvenes a nivel nacional, porque la juventud necesita ese apoyo de parte del gobierno a través de nuestros tributos. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, mensaje final sobre lo que será el día de mañana, la gran celebración que tendrán los nacionalistas con el 117 aniversario. Una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Llegó el momento perfecto para estrenar vehículo con Autoback Credomatic. Así que no te quedes atrás. Aprovecha la oportunidad de elegir el vehículo que estabas soñando y llévatelo con 0% de interés durante 2 meses. Servicio gratuito de GPS por 6 meses. Y además con preaprobación inmediata al momento de tu solicitud. ¿Qué esperas? Estrena carro nuevo este año con Autoback Credomatic. La Alcaldía del Distrito Central te invita a realizar el pago de tu impuesto de bienes inmuebles, obteniendo un 10% de descuento por pronto pago. Gracias a tu contribución se han podido lograr muchas obras sociales, brindando beneficios como guarderías municipales, restauración de parques, clínicas, seguridad municipal, infraestructura y muchos más beneficios. Tus impuestos son obras. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Los hondureños no tenemos que darle la vuelta al mundo para sentirnos en su cima. Porque no es ningún cuento. Somos el corazón de América. El pulso del Caribe. Recorremos esta tierra desde pequeños. Algunos desde hace siglos. Pero crecemos y no se nos hace un pañuelo. Aquí podemos rolear hasta el cansancio, pero nunca hasta el aburrimiento. Rapidito nos damos cuenta que hay vida por descubrir. Desde lo profundo hasta lo más alto. Por eso lo típico es compartir. Y aun cuando decimos que vamos ahí nomasito, el camino se estira. Y el destino que espera siempre es más grande de lo que parece. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consultamos, ¿cree usted que las Fuerzas Armadas siguen siendo una institución que goza de la credibilidad y la confianza en la mayoría de los hondureños? Dos opciones, si cree que sí, vote con la letra A, si cree que no, vote con la letra B. El 100% de las participaciones votan por la letra A. Tengo más mensajitos por acá. Feliz cumpleaños a la doctora Ariana Vargas, la mejor diputada de Colón. Atentamente, Melvin Oliva. Se va a poner celoso ahí el diputado Oscar Nájera. Aquí, Orfilia Aguilera de Liure me dice, salúdenme a esos grandes líderes jóvenes de nuestro glorioso partido nacional. Paisana suya. Yo le digo, bueno, Orfilia, el glorioso es el Partido Liberal. El Partido Nacional es el gran... El de la gloria. Históricamente. No le pongamos tanto formalismo. Bueno, también somos gloriosos nosotros. Aquí me dicen, desde la Ceiba Atlántida, me dice saludos al abogado Erasmo Portillo. Tengo más mensajitos por acá. Muy solicitado Erasmo, que no se va a poner celosa a su señor esposo. Guillermo Rivera, buenos días, saludos al abogado Erasmo Portillo. Excelente gestión, ejemplo de joven, me dice aquí este amigo televidente. Ya era hora que en Colón hubiera una diputada como la doctora Ariana. Sin duda es la mejor, me dicen por acá. Aquí tengo más mensajitos de televidentes. Me dice aquí Nancy Recinos de Tocoa, un saludo para una gran mujer que día a día trabaja incansablemente por nuestro departamento. Ariana Venegas, ojalá que no vaya a cambiar su forma de actuar. Entonces, Héctor Nolasco, buenos días, quería saludar al abogado Erasmo Portillo, felicitarlo por el segundo aniversario del programa, me dice. Programa 2020. Estamos de aniversario en el programa de becas también. Hoy tenemos una celebración en la tarde. Hoy tienen celebración del programa 2020, interesante. ¿A cuántos jóvenes están beneficiando, Erasmo? Mire, nosotros estamos a nivel nacional beneficiando a más de 15.000 jóvenes de educación de pregrado y algunos cuantos de posgrado.
Pero también un componente interesante del programa de becas es que estamos llegando a más de 500 jóvenes que están en los cuatro continentes, en cuatro continentes de todo el planeta, especializándose en todas las áreas, lo que son subespecialidades, especialidades, en la parte agropecuaria, en los temas de vivienda, temas de urbanismo, temas de ingeniería. Entonces, en una infinidad de programas, y de hecho ahorita, yo hago un llamado a todos los jóvenes que ya están aceptados en una universidad en el extranjero de posgrado, para que apliquen. Ahorita estamos nosotros en medio de una convocatoria que fue lanzada ayer para que se puedan ir a estar al extranjero. Y me decía Eric hace unos momentos, ¿esto es con tintes políticos? Bueno, yo lo que les diría es, intenten, y ahí se van a dar cuenta si esto es con fines políticos o no. Porque la realidad es que no lo es. El presidente Hernández, si bien es cierto, llegó al poder a través de una plataforma política, una institución política como lo es el Partido Nacional, pero el presidente Hernández gobierna para todos, y esa es la gran visión de país que él tiene. Como le digo, yo le aclaro ahí porque, para que no se malinterprete, yo se lo planteé a modo de pregunta. Si le digo yo, en Educrédito deberían de flexibilizar la tasa de interés. Yo ya estoy cerrando el pago de un préstamo, saqué 250 mil y estoy terminando de pagar 420, 140 mil lempiras solo de intereses. Pero Educrédito se me presentó como una buena alternativa y ahí estaba Educrédito. Entonces, claro, no fui beneficiado por el gobierno, es fondos propios, pero ahí estaba Educrédito para echarle la mano. Bueno, un minuto para cada uno de mis invitados, después venimos con la última pausa, pero Luis Colindres, actividades del día de mañana, 117 aniversario, los que van a estar, el mensaje especial que va a darle a la nación el Partido Nacional de Honduras. Bueno, estarán todas las autoridades del partido, estarán también aquellas personas que el día de hoy se estarán galardonando con la presea Revolución y Esperanza, que son jóvenes menos de 35 años, que han destacado en su papel dentro del Partido Nacional y la política hondureña. Además de eso, tendremos toda la multitud de jóvenes, toda la multitud de las diferentes comisiones y sectores, toda la multitud de la experiencia que ha traído al Partido Nacional, una enseñanza clave para que hoy seamos esta institución política de las grandes glorias. Y definitivamente el Partido Nacional seguirá cosechando toda esa experiencia, todo ese buen trabajo que realiza para que la juventud hondureña vaya alineada con el pensamiento de la solidaridad, con la doctrina del humanismo, con siempre los principios cristianos que enarbola hoy nuestra bandera política. Nuestro director de cámara simpatiza con el Partido Nacional y me dice, pregúntale, Eric, si va a estar el presidente Hernández mañana en esa ceremonia. Mañana estará conduciendo la reunión el presidente Reinaldo Sánchez, que es el presidente del Partido Nacional. Saludos al abogado Erasmo Portillo de Estiolancho, me dicen por acá, otro mensajito. Le deseo muchas felicidades y que Dios la cuide y la bendiga a la doctora Ariana Vanegas, Nereida Zelaya. También por acá otro mensajito. Saludos a la compañera, la doctora Ariana Vanegas, de Trujillo, Colón. Más mensajitos. Colón tiene una digna representante en el Congreso. Saludos de Colón, Loani Ulloa. Gracias. Erasmo Portillo, el reto de la juventud, porque los partidos tienen que renovarse y también tienen que transformarse. ¿La juventud hacia dónde va en el Partido Nacional? Bueno, yo creo que nuestro eslogan marca una pauta de hacia dónde vamos como partido. Revolución, juventud, esperanza. Revolución porque nos damos cuenta que hay que hacer una reinvención también en el Partido Nacional. Reinvención en el sentido de replantearnos varios temas. Y por eso nosotros, esto nos sirve para hacer un llamado a toda la población en general. Ustedes creen que yo como joven no me desilusiono por algunos temas de país. Pero yo no me quedé cómodo sentado en un sofá, criticando desde WhatsApp, desde Facebook. Yo dije, tengo que hacer algo por mi país. Y gracias a Dios en el Partido Nacional se me abrió un espacio. Entonces, a usted joven, si no le parece algún tema en el partido, sentémonos. Aquí tenemos a Luis Colindres, joven secretario ejecutivo del Partido Nacional. Tenemos a Kilbert Bertrán, secretario de comunicación del partido. Tenemos a Ariana Vanegas como diputada. Tenemos a un presidente Sánchez, que es joven también. Entonces, lo que a usted no le parezca, sentémonos, porque a nosotros nos interesa resolver esa problemática y ese punto de vista que usted tiene, y este es el cauce. No es la vía aquellos que tienen alianza con las maras y pandillas, aquellos que tienen alianza con grupos que matan, extorsionan y violan.
El camino somos nosotros, y no porque tengamos una verdad absoluta, sino porque estamos abiertos a replantearnos. Entonces, el camino de la juventud en el Partido Nacional es replantearnos, trabajar de la mano, abrirnos a otros jóvenes y sacar adelante este país. Nos envía un mensajito Oneida Cornelio, nos dice por acá: muchas felicidades a la doctora Ariana Vanegas, colega. Una gran líder. ¿Es colega suya? Colega. Es doctora, ¿verdad? Sí, es doctora. Ok, saludos a la distancia. Saludos al abogado Erasmo, un gran trabajo por la juventud, siga adelante. El ingeniero Madrid los saluda. Buen día, le saluda Gustavo Rodríguez. Como dijo San Juan Bosco, bueno, usted otra vez repite su mensaje: no hay jóvenes malos, sino jóvenes mal orientados. Otro mensajito por acá: buenos días, saludos al abogado Erasmo. Ha demostrado un fuerte liderazgo con el programa presidencial Honduras 2020, lindo inglés. En el futuro, estas becas también se pueden presentar como una buena opción, Erasmo, para una estructura territorial nacional. Bueno, interesante. Yo creo que al final, más que las cosas forzadas o encausadas, habla el buen trabajo. Y yo creo que los jóvenes que nos acompañan hoy son un ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien. Kilbert, hay actividad hoy en el Comité Central del Partido Nacional. Me cuenta usted que van a haber reconocimientos a líderes del Partido Nacional. Sí, bueno, primero que todo, porque es la despedida, ¿no? Tengo entendido. Falta una pausa. Ah, ok, bueno, sí. Está bien. Sí, hoy vamos a tener una actividad a las 4 de la tarde en el Comité Central. Estamos invitando a todos los cachurecos que quieran asistir. Como lo decía Luis, vamos a estar entregando una presea de Revolución y Esperanza a importantes líderes jóvenes que vamos a reconocer finalmente el trabajo que han realizado por el partido el día de hoy. Y lo que a mí más, les soy honesto, me gusta de lo que va a pasar el día de hoy en el Comité Central es la juramentación de más de 500 nuevos voluntarios del partido. Uh-huh. 500 personas que van a salir fin de semana a fin de semana a los diferentes barrios, colonias, municipios, a poder trabajar mano a mano con la gente, a poder intentar cambiar vidas con este programa de solidaridad que el Partido Nacional, podemos decir con orgullo que somos el único partido que fin de semana sale para poder ayudar al pueblo hondureño en cada una de sus necesidades. Yo creo que eso lo debemos de valorar y hoy juramentamos a 500 más. Y aparte de lo que ya comentábamos al inicio, mañana a las 6:30 de la mañana están invitados todos al Parque La Leona para poder también estar allí en entrega de ofrenda de arreglos florales a nuestro fundador Manuel Bonilla, con la presencia del presidente del Comité Central, Reinaldo Sánchez, y otras autoridades del Partido Nacional, diputados y figuras prominentes de nuestra institución política. Aquí me dice: soy abuela de una beneficiaria de la beca 2020 y mi gran respeto al abogado Erasmo Portillo, Geraldina Pinel. Saluda a doña Geraldina. Felicidades al abogado Erasmo Portillo, usted es un ejemplo a seguir. Darwin Ortega. Tiene gente, Erasmo. Saludos al abogado Erasmo, un gran trabajo por la juventud. Aquí me dice Mónica. Ariana Vanegas. Y miren que en ese punto de si las becas son apolíticas, muchas veces como diputados del Partido Nacional recibimos constantemente esas quejas. Presiones, ¿verdad? Pero más que quejas, nosotros nos llena de emoción que el Partido Nacional sea referencia en ese beneficio apolítico para la juventud, porque solo así nosotros vamos a poder ganar respeto para la juventud y sobre todo esa aspiración o esa admiración que la juventud en este momento tiene, la inclinación para el Partido Nacional, porque ellos están en constante diciendo, benefician a otros jóvenes de otro partido, mire que es libre, tiene beca, mire que es liberal, y entonces nosotros, lejos de molestarnos, pues nos alegramos que el presidente Sánchez y el presidente Hernández y Erasmo, que está a cargo del programa, pues tengan esa visión. Y qué bien que usted piense así, porque hay algunos diputados que son sectarios. Esas becas 2020 se pagan con tributos de los hondureños, claro, no de tributos de un partido. ¿Sí? Y usted, joven, si es del Partido Nacional y se da cuenta que otro amigo recibir una beca, no se moleste. No se enoje. Haga su solicitud, pero no se moleste, porque todos los hondureños tienen derecho. Hacemos una última pausa comercial cuando regresemos el mensaje final de nuestros invitados. Ya regresamos con Foro Canal 10. Desde 1.500 lempiras con tus tarjetas de crédito Mastercard de Banco Atlántida, participas por los paquetes dobles para la final de la UEFA Champions League Madrid 2019 y muchos artículos más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa.
Revisar los niveles de aceite, líquido de freno circulante del vehículo es responsabilidad de todo conductor, así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea el adecuado. Todo mensaje pueda esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda que al hacer uso de una rotonda, debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Compra ya tu cromo febrero. En portada, Chris y Daniel Galeano, una pareja cómplice. Moda, el color de La Habana, una tendencia retro y sofisticada para lucir en primavera. En placeres, Love Deluxe, joyas y perfumes para enamorar en San Valentín. Gastronomía que enamora, rincones exquisitos para visitar. Cromos, la revista más completa de Honduras, a solo 25 lempiras el ejemplar. Visítenos en nuestra página web cromos.hn, Facebook, Twitter, Instagram y ahora en nuestro canal de YouTube. Viernes, Isis, Arnaldo y Giselle te esperan en Está Pasando de 2 a 4 de la tarde por TEN Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consultamos, ¿cree usted que las Fuerzas Armadas siguen siendo una institución que goza de la credibilidad y confianza en la mayoría de los hondureños? Si cree que sí, vota por la A, si cree que no, vota por la B. Usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. El 100% vota por la A, que es el sí. Tengo 30 segundos para un mensaje final de nuestros invitados. Diputada Ariana Banegas. Agradecida por la invitación, contenta con mi partido de estar siendo parte de esta celebración del 117 aniversario. Un abrazo a todos nuestros compañeros que nos han hecho muy ameno el foro y que nos han apoyado en cada etapa. Agradecer también a la gran cantidad de mujeres y juventud que representan el gran Partido Nacional. Aquí vamos a estar revolucionando ideas para generar esperanza para muchos jóvenes y muchas mujeres que todavía no tienen una oportunidad. Sin dejar atrás el agradecimiento eterno a mi pueblo coloneño, a mi juventud coloneña, que día a día también está revolucionando ideas en ese departamento tan noble, tan productivo. Muchas gracias. Gracias a la diputada Ariana Banegas. Su mensaje final, Erasmo Portillo. Bueno, más que nada desde mi trinchera, un saludo a todos los becarios y decirles que quien llevó a este gobierno al poder fue el Partido Nacional y que este programa en concreto no hubiese sido posible si no es el gobierno que hoy lidera el presidente Hernández. Y a la hora de toda esta disyuntiva, toda esta polémica, que si el Partido Nacional está unido, que si no está unido, tenemos una diversidad de candidatos y de candidatas. Y se lo digo sinceramente, pueblo hondureño, por el Partido Nacional no se preocupen, que nosotros vamos a resolver cualquier distinta manera de pensar, porque no es un problema interno. Preocúpense por aquellos liderazgos de las pasadas elecciones que estaban confabulados con las maras y pandillas, que son, al fin y al cabo, máquinas de matar, que extorsionan y que violan. Nosotros realmente somos personas que estamos comprometidos con este país. Sepa elegir bien y lo que no le parezca al Partido Nacional, sentémonos, porque lo vamos a trabajar en pro de este país. Saludos, se le envía a Wendy Navas y también Gabriela Velázquez, a Erasmo Portillo. 30 segundos, Quilbet. Gracias, Eric, por la invitación. Felicitar a mi querida amiga Ariana, que cumpla muchísimos años más dándole de grandes resultados a Honduras. Felicitar a Erasmo por ese trabajo que ha hecho en el programa de becas, a Luis Colindres, con quien comparto día a día el manejo del Partido Nacional bajo la dirección del presidente Sánchez. A usted, pueblo hondureño, decirle que el Partido Nacional tiene las puertas abiertas a los jóvenes, que en este partido se puede construir, que aquí se nos toma en cuenta, que aquí realmente tenemos la oportunidad de poder buscar un mejor futuro para Honduras.
que el Partido Nacional es actualmente y seguirá siendo una de las principales o la mejor opción que tenemos realmente democráticamente en Honduras. Así que invitados para celebrar este 117 aniversario, porque por todos los cambios positivos, estructurales, en infraestructura, en salud, etcétera, que el Partido Nacional ha hecho, yo puedo decir que soy orgullosamente cachureco. 30 segundos para su mensaje final, Luis Colindres. Agradecerle, Eric, felicitar a Ariana, también a mis compañeros por estar aquí, me dan ganas de aplaudirles porque siento mucha energía. El Partido Nacional somos un resto de hondureños que queremos hacer el bien por el país, desde las personas que han colectado la mayor cantidad de experiencia, por ejemplo en el mes de marzo, en el 22, vamos a conmemorar la trayectoria de el diputado, hoy día diputado todavía, Osvaldo Ramos Soto, por ejemplo, y dedicado a toda esa vieja guardia este mes de marzo que viene. Estamos en este momento dedicando este espacio a la juventud en el marco del 117 aniversario del partido. Hemos venido condecorando a la mujer en la convención nacionalista atrás. También el aniversario pasado fue dedicado a esos grandes líderes que se fajaron especialmente en el proceso electoral 2017. Y vendrán en un futuro reconocimientos también a todas aquellas zonas rurales que tuvimos esa gran oportunidad de apoyar. El partido somos todos, la diversidad es inmensa y estamos aquí al servicio de todos y cada uno de los hondureños también. Gracias Luis, Erasmo, Kilbert y también Ariana por habernos acompañado. Gracias. Y a usted, amigo televidente, gracias por su fiel sintonía. Nos veremos el día de mañana siempre en punto de las 7. Su línea educativa, TEN Canal 10, robustece su programa Avances en Salud con la doctora Mariela Medina. Avances en Salud, con el más amplio abanico de profesionales de la medicina que ofrecen sus conocimientos a nuestra población para su mayor bienestar posible. Avances en Salud, con la doctora Mariela Medina, lunes, miércoles, jueves y viernes. Los martes, Avances en Salud al cuidado de sus ojos. TEN Canal 10.